Muy buenos días. Muy alto, ya, perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada del seminario donde vamos a discutir, reflexionar acerca de la pertinencia en la evaluación de la investigación en ciencias sociales y acerca de la importancia del acceso abierto en la producción científica en nuestras disciplinas. Hoy ya tenemos un panel titulado Desafíos y fortalezas del modelo de acceso abierto no comercial ante el avance de las APCs, Article Processing Charges, que es bastante interesante y que nos pone, digamos, ante un desafío y una cuestión ética fundamental, que es si es que, digamos, el saber científico y en específico el saber en las ciencias sociales debe pasar por, digamos, intermediación comercial. Es un, digamos, una preocupación, digamos, ética, con implicancias políticas en la política, digamos, universitaria y de las ciencias sociales como comunidades científicas, y estoy seguro que nuestros panelistas nos van a, digamos, abundar en, digamos, consideraciones, reflexiones y puntos de vista que van a enriquecer nuestra mirada sobre este desafío que estamos viviendo en este contexto de cambios acelerados en la producción de ciencia y tecnología. Bien, contamos con la participación del doctor Gabriel Vélez Huertas, quien es coordinador del colaboratorio de vinculación para las ciencias sociales computacionales y humanidades digitales COLAP de la Universidad de Antioquia en Colombia. También contamos con la presencia de la doctora Saray Córdoba, que es profesora en la Universidad de Costa Rica y coordinadora del grupo de trabajo Ciencia Abierta como Bien Común de Claxo. Y finalmente tenemos al doctor Osvaldo Gallardo, quien es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Bien, este es un panel, entonces cada uno de los participantes va a tener como máximo 15 minutos para intervenir, luego vamos a tener una intervención del público y finalmente un cierre de la mesa. Bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Gabriel Vélez Huertas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpen, me siento muy inquieto cuando estoy sentado y hablo, entonces me tengo que parar. Bueno, pues un agradecimiento especialmente a la Universidad Nacional de San Marcos, a Claxo Folec, pues por la invitación. Es un gusto poder compartir con todos ustedes, colegas, acá y pues bueno, agradeciendo también mucho la hospitalidad de estos días. Lo que les quiero presentar básicamente son los cambios en las formas de circulación del conocimiento en América Latina y los retos hacia el acceso abierto no comercial. Es una preocupación pienso que no es únicamente un problema de forma, es decir, de cómo vamos a hacer que circule el conocimiento, sino que están empezando a generarse unos cambios importantes en las dinámicas de interacción y de relacionamiento de los propios investigadores y de la propia construcción de conocimiento. Esto va hasta el tuétano de cómo se organiza la ciencia, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Entonces, esa es un poco la preocupación inicial. Por favor, la próxima diapositiva. Lo que quiero básicamente en este corto tiempo es hablarles un poco de la organización editorial y sus diferentes modelos de circulación, cómo está el acceso diamante en el momento, los publishers que están en competencia justamente para poder poner a circular el conocimiento, cuál es el papel de las políticas públicas y de las tendencias comerciales en esto y qué retos tenemos a futuro básicamente. La siguiente, por favor. Pues parte de esto que les voy a presentar es algo que estamos haciendo justamente con el grupo de Osvaldo, con Fernanda Beigel, tratando de mirar un poco cómo podemos clasificar los modelos de publicación y de dinámicas editoriales, tratando de entender realmente cómo se está segmentando las formas de circulación de conocimiento. Esta es una primera categorización, estamos mejorándola, estamos avanzando en ello. Básicamente lo que hicimos, esta primera categorización la hicimos para un estudio
que hicimos para el CONICET en Argentina, también tomamos algunas categorías de un estudio que hicimos para el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, y las dividimos en empresas comerciales, por ejemplo Elsevier, empresas comerciales que cooptan de alguna forma los medios que la academia o las sociedades científicas tienen, pues revistas de universidades que Elsevier las adquiere, pero que siguen siendo manejadas académicamente por las universidades, universidades que tienen sus propias editoriales. La mayoría de nuestras universidades en Latinoamérica operan bajo este modelo. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene 26 revistas. Igual pues estábamos un poco ayer atendiendo las revistas que tiene la Universidad de San Marcos y otras universidades en Perú, y las revistas que son directamente de asociaciones y sociedades científicas. Cada uno de estos tipos de origen organizacional van imponiendo modelos de circulación de las revistas y de cómo los académicos pueden mejorar sus formas de circulación. La próxima, por favor. Luego de mirar, esto es básicamente cómo, esto está en el estudio que hicimos para el CONICET, cómo los argentinos y argentinas publican en distintas editoriales y de qué forma ha ido creciendo, pues nos permitió hacer una clasificación un poco más precisa respecto a esas formas de circulación. Entonces miramos cuatro tipos de modelos. Este es básicamente un modelo en donde el acceso abierto está creciendo, pero de diferentes maneras. Está la editorial universitaria, que básicamente es diamante, pues en América Latina, y hay bastantes publicaciones, y eso responde en parte a las políticas del gobierno argentino de apoyo a las publicaciones Cielo, etcétera. Las asociaciones y sociedades y centros académicos, allí también los argentinos están produciendo de forma creciente, casi exponencial, en donde se paga APC, pero es una APC, digamos, encargado a una sociedad que es sin ánimo de lucro. Y están las empresas comerciales, que tienen un modelo bastante agresivo de acceso abierto, Frontiers y NDPI, que ya con el artículo que salió en Scholarly Kitchen están empezando a bajar de alguna u otra forma por el golpe de Web of Science algunas de las revistas de NDPI y Frontiers, pero es un modelo que está muy vigente. El artículo no dice se va a acabar el modelo NDPI y Frontiers, está diciendo cómo hacemos para mejorarlo, para que no ocurra esto en Web of Science y en Scopus. Entonces es un modelo al que inclusive muchas universidades están empezando a pasarse, están dejando un poco el modelo diamante y están empezando a trabajar inclusive en las ciencias sociales. La siguiente, por favor. Otro tipo de organizaciones que no es el acceso abierto creciente, sino digamos en donde hay algún tipo de interacción entre acceso cerrado y acceso abierto, pues son los de las editoriales, en publicaciones de los argentinos y argentinas, pues son las editoriales, especialmente de las asociaciones científicas u organizaciones, por ejemplo, Oxford University Press, IOP, AIP, PLOS ONE, e inclusive algunas publicaciones de Cielo. Es decir, mantienen un modelo de acceso abierto, algunos con APC académico, le llamamos, pues no APC comercial, y algunas otras con el acceso diamante, que es por ejemplo las publicaciones que tienen editoriales afiliadas a Cielo. La siguiente, por favor. Tenemos el otro tipo de modelos editoriales en donde predomina el acceso cerrado, aunque muchas de estas organizaciones que son empresariales, los grandes oligopolios, están apostando por modelos transformativos, sigue existiendo y sigue siendo predominante el modelo de acceso cerrado. Es decir, pues decimos que Elsevier está cada vez caminando más hacia el acceso abierto, pues la gráfica nos dice que en realidad los científicos están escogiendo entre estas empresas las revistas que son de acceso cerrado especialmente. El naranja es el cerrado, el azul es la evolución de publicaciones en acceso abierto. La siguiente, por favor. Mirando, digamos, como esas diferencias en la elección de los investigadores e investigadoras de las distintas editoriales, vemos algo bastante particular. Intentamos contrastar el número de citas con el número de artículos, que es el eje de las Y, el eje de las X es la cantidad de dinero, y el tamaño es la cantidad de citas que obtienen los artículos en cada una de las editoriales. Elsevier bota a todas las otras, pues por mucho. Tenemos, digamos, un volumen medio de publicaciones de artículos
que es interesante este dato en Frontiers y PLOS, que es un tipo de modelo. Frontiers es un tipo de modelo, PLOS es otro tipo de modelo, Springer entra dentro de, digamos que están en competencia los cuatro modelos que estamos observando aquí en la parte media de la gráfica. Interesante el papel de las asociaciones y las sociedades científicas en volumen de artículos, más no en volumen total de citas. Eso es algo que es importante, pero pues algo que estamos viendo es que en realidad ese volumen de citas depende mucho de la dinámica propia de las diferentes campos de conocimiento que están publicando. Es decir, para un grupo de investigadores que están en un campo específico de la sociología, puede que 300 citas sea mucho para uno de estos investigadores, porque es un campo pequeño, están trabajando sobre teorías muy específicas, cuasi gueto, pero pues no sería lo mismo, por ejemplo, para alguien de física de altas energías, que publique en PLOS, por ejemplo. No es normal un volumen de citas de 300 para alguien que trabaje en este campo, pues son volúmenes altísimos. Entonces hay que relativizar un poco dependiendo de campo a campo. Y tenemos las editoriales universitarias, las tenemos acá con un volumen mucho más bajo de producción de artículos y por supuesto sin pago de APC. Esta gráfica lo que nos está mostrando es un poco la distribución de los diferentes modelos de negocios frente a los que se están adaptando de alguna u otra forma a investigadores e investigadoras. La próxima, por favor. Ahora, ¿qué está pasando con el acceso de diamante? Eso es lo que pasa con las publicaciones doradas, lo que pasa con las publicaciones que cobran APC y que están, digamos, también libres de alguna u otra forma. Pero si vemos las dinámicas de acceso diamante, estos datos son del estudio diamante que se realizó hace algunos meses, que lo lanzaron. Son los datos que tomó la base de datos Lens y trató de clasificar cuáles revistas eran diamante y cuáles revistas no lo eran. Entonces, esto nos da un ranking de las 10 primeros países que publican más en diamante o que publican en otro tipo de medios. Brasil ocupa el primer lugar, Estados Unidos ocupa el segundo lugar en la que no son diamante, ocupa el primero, y empezamos a encontrar países que no aparecen, digamos, en la parte de las publicaciones no diamante y que son de Latinoamérica. Aparece en Colombia, aparece en México, pues Brasil, ya lo habíamos dicho, de Hispanoamérica está España, en fin, que tienen dinámicas importantes de publicación en diamante, pero si vemos el volumen de publicaciones en 2000 a 2023, en realidad la ruta diamante es irrisoria frente a lo que está ocurriendo a nivel global. ¿Esto qué nos advierte? Pues que básicamente la ruta diamante empieza a ser como una especie de alternativa a las formas de publicación globales por los altos costos que están adquiriendo y empieza a discutirse, digamos, como en el terreno global, pero todavía sigue siendo incipiente. O sea, el reto es grande, el reto es un reto institucional, político y académico. Y si vemos la siguiente, por favor, cómo es la dinámica de publicación en diferentes países en América Latina, en las diferentes rutas, encontramos que en el periodo 2015 a 2023 la barra verde, en el 2000 a 2014, quise partir allí por justamente la aparición de la coalición S en el 2015, pues para tratar de ver si había algún tipo de cambio, y encontramos que hay efectivamente una proporción más alta, digamos, de publicaciones en diamante respecto al periodo anterior. Es decir, la publicación diamante no está perdiendo vigencia, sigue siendo pequeña, pero al contrario, está generando, digamos, como algún tipo de aumento que podría ser importante, excepto en Costa Rica y en Perú. Digamos, yo entendí ya ayer un poco por lo que se exponía del sistema peruano, justo estas dinámicas se están dando por las políticas institucionales del CONCITEC, pues de cómo se están de alguna u otra forma apoyando como ciertas candidaturas, ciertas formas de producción, etcétera, pues que obligan a que se abandone en parte la ruta diamante.
Bueno, hay otra cosa que es importante respecto al acceso diamante, es exclusivo para las ciencias sociales y las humanidades. Si vemos el número de publicaciones por área de conocimiento en 2000 a 2023 en Costa Rica, en México, pues vamos a ver que, no sé si lo alcanzan a ver, pero es artes, geografía, humanidades, medicina, pero la parte social, supongo, algo de biología, pues cuando estamos hablando de especialmente clasificación de especies, eso es algo más bien local, y se publica en revistas locales. Pasa igual en México, filosofía, ciencia política, la próxima, por favor. En Brasil tenemos humanidades, ciencia política, sociología, filosofía, en fin, o sea, repetimos, digamos, como el mismo panorama. No, no es nada nuevo, no es sorpresivo, pero es para enfatizar un poco en dónde y en qué terreno estamos hablando y para quién es el reto. Este es un reto que no se plantean los físicos, los químicos, la medicina experimental, pues no, nadie está pensando en esto allá. O sea, sí, hay rutas diamante. Yo creo que ni saben qué es, pues no, no. Es algo que nos planteamos porque vemos dentro del campo de las ciencias sociales una especie de amenaza, pues frente a nosotros estamos publicando, nunca nos han cobrado y vamos a tener y no nos dan plata para investigación y ya nos van a cobrar por publicar, pues ¿qué vamos a hacer? La siguiente, por favor. Bueno, igual Chile, o sea, era como para mostrarles un poco el panorama de lo que se está publicando. El resto, esto es una proporción pequeña, lo que hay en acceso diamante en realidad, y es una proporción de lo que significa humanidades y ciencias sociales. La siguiente. Ahora, ¿qué está pasando en el campo, en los distintos países de los publishers o de las casas de publicación? Y esto es algo que a las ciencias sociales nos debe preocupar bastante. Los otros han resuelto el APC de alguna forma en la vida, pero en ciencias sociales nunca lo hemos resuelto. Y es lo que pasa en Colombia, por ejemplo. Colombia tiene una alta cantidad de publicaciones de las universidades que son en acceso abierto y diamante. Y miren lo que está pasando. Del 2014 al 2000, las que están en verde son publishers de universidades, es decir, casi todas en acceso diamante. Eso está cambiando, me estaba contando Saray ayer, pero del 2023 al 2015 el número de publicaciones se van perdiendo las revistas universitarias y van escogiendo y va entrando MDPI, por ejemplo, como una de las editoriales fuertes. Springer y Elsevier nunca pierden los primeros lugares, pues porque la mayoría de las disciplinas están publicando en las revistas que son más tradicionales en esos campos que están allí. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil que también es muy importante la tradición de las revistas propias de las universidades, está cambiando, las amarillas, MDPI entra con mucha fuerza igualmente, y van adquiriendo posiciones los grandes oligopolios. Inclusive se pierden las tradiciones de publicación en las revistas de las asociaciones o las sociedades científicas tradicionales, que es como una especie de APC sin ánimo de lucro. Aunque sea pues cuestionable el término. En Argentina pasa algo curioso y es que yo me imagino que es por la ley que reconoce las publicaciones Cielo, es que entran publicaciones de las universidades nacionales en el último periodo, que no lo había en periodos anteriores. Y en Perú pues tenemos una dinámica en la que digamos, creo que falta volumen para poder mirar una tendencia más profunda, pero digamos que lo que cambian son puestos en realidad, pero las dinámicas siguen siendo muy de publicación en revistas nacionales, especialmente Diamante de las universidades. La que sigue, por favor. Que otra cosa que es importante es lo que les decía ahorita, hay una división de las ciencias, no solamente en ciencias humanas, ya vamos terminando. Ciencias humanas o ciencias sociales y ciencias exactas y naturales. Esto lleva a varias preguntas, pues en la teorización sobre el texto científico y las formas del texto científico, vemos que los géneros utilizados en las ciencias sociales son muy distintos a los de las ciencias exactas, pero también las formas de citación y por tanto
esas formas, las formas en las que se utilizan las citas en uno y en otro campo. En uno es para mostrar que hay estudios anteriores y juicios anteriores acerca del experimento que estoy haciendo. En el otro es tratando de justificar que existe un problema. Es, digamos, el contexto de justificación diferente, y eso hace que las métricas sean distintas, pero a la hora de también circular el conocimiento están ocurriendo cosas que podrían llevar a generar una hipótesis de la ruptura epistemológica que hay entre ciencias sociales y ciencias exactas. Se está profundizando, inclusive en las formas de circulación de conocimiento. Y eso, si luchamos por un sistema diferenciado de circulación del conocimiento en donde no esté penetrado por el mercado, probablemente, si eso evoluciona y llegamos a eso, probablemente tengamos que reescribir formas epistemológicas de cómo se está construyendo el conocimiento mismo, pensaría de un lado. O la otra es que si a las ciencias sociales y a las humanidades le gana esto, desaparecen definitivamente algunas formas específicas de cómo nos comunicamos. El ensayo tendería a desaparecer, tendería a desaparecer la especulación teórica, bueno, y otro tipo de formatos que evolutivamente desaparecerían, pues no habría otra forma. El mercado estaría condicionando de alguna otra forma la construcción de conocimiento. Y ya hemos visto señas de eso, hemos visto señas de las dos cosas que ocurran. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Ya cerrando, las políticas públicas en América Latina han sido negociaciones transformativas, desarrollo editorial universitario y foros sobre expansión en la ruta diamante. Lo fuerte se centra en cómo pagarle el APC a Europa y en cómo hacer de alguna u otra forma con pocos recursos el desarrollo de las editoriales universitarias. La próxima, por favor. ¿Qué está pasando con las industrias comerciales de editoriales? Eso es algo que asusta, porque en realidad el hablar de fortalecer la ruta diamante en América Latina es complicado si no se considera, y hablaba ahorita un poco con Eduardo de eso, es si no se considera que es importante invertir en inteligencia artificial, en realidad aumentada, en generar objetos diferentes de conocimiento para que no solo se apoye en la publicación escrita, que no logra mostrar todo lo que debería demostrar, por ejemplo, actualizar datos de forma permanente, conversábamos, etcétera, y en eso le está invirtiendo la industria. En eso no está el desarrollo editorial universitario nuestro todavía. Si no le apuntamos a eso, y si la ruta diamante no tiene recursos para esto, pues miren las consecuencias de las que les acabo de hablar. O sea, hay consecuencias epistemológicas bastante complejas, o desaparición, o cortar por lo sano. En realidad, pues ya no es útil para la sociedad hacer ensayos, discusiones teóricas, y pues habría que hacer otro, habría que ver qué tipo de sociedad es esa, no lo sé, no la conocemos. Ya la última, perdón, la demora. Pienso yo que hay unos retos importantes en las ciencias sociales y las humanidades con los modelos de circulación diamante, que no debe ser únicamente cómo conseguimos recursos para pagar a PC, sino todo esto que acabo de decir. El de las otras ciencias, tal vez el asunto es un modelo de circulación con APC cerrado, comercial, APC o cerrado y con comercial internacional. Hay propuestas de Estados Unidos que dicen, volvamos a lo cerrado, era más barato, pues es más barato estar cerrados que cobrar APC. Las bibliotecas se encargan de comprar las revistas y listo, ahora hay que se duplica y triplica con el APC y el acceso abierto. O sea, es una falacia decir que estamos en una sociedad mejor porque hay acceso abierto y pagamos APC. Yo digo, si ese es el modelo, cerremos mejor. O sea, antes estábamos mejor, o sea, no teníamos que estar preocupados por conseguir la plata para la investigación y poder publicar, pero bueno, le apostamos al diamante y creemos que entonces esto viene. Hay rupturas epistemológicas en las formas de validación, y las ciencias sociales y humanidades nacionales versus otras ciencias desterritorializadas. Ese es un asunto que es muy importante. Se escribe territorialmente dentro de las ciencias sociales y en las otras no. Eso es también una ruptura epistemológica, o por lo menos evidenciarla. Entonces, ¿para dónde vamos? Ya cierro diciendo con el asunto de la financiación, que creo que es un reto importante frente al acceso abierto comercial, de las infraestructuras de las revistas universitarias. Y aquí quiero, ya más que llevarme por esto, es comentar algo
que ayer comentaba Eduardo y que me parece importante que lo discutamos, cómo se generan de alguna u otra forma diálogos sobre los estándares que necesitamos para que no solamente, o más bien, para que puedan circular de alguna u otra forma los datos de todas estas revistas y podamos hacer métricas, etcétera, y de qué forma podemos buscar algún tipo de estándar en Latinoamérica. Me juntaría, digamos, como a esa opción y pensaría que es algo que tenemos que hacer si queremos salvar de alguna u otra forma ciertas formas epistemológicas tradicionales, construir formas propias de circulación y pues no estar determinados de alguna u otra forma por el mercado. Disculpen la tardanza, aquí cierro ya mi presentación. Pasamos a la exposición de la doctora Saray Córdoba. Muy buenos días y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento, a la Universidad Mayor de San Marcos, al Claxo por estar aquí, por haberme invitado y porque este es un tema muy importante. Yo he tratado de hacer una comparación de datos con respecto al estudio que hice hace 2 años sobre el pago de APC, no el pago, de las revistas que cobran por publicar en América Latina, no incluyo la península ibérica, y hago la comparación con los datos del 2023. Entonces, ¿qué ha pasado en 2 años? En primer lugar, quiero contextualizar un poco con lo que pasa en el mundo, porque, bueno, complementa en buena manera la situación que nos ha presentado Gabriel ahora, porque en el mundo la situación es bastante desalentadora. Este gráfico, ajá, gracias, son los publicadores. ¿Cuáles son los que tienen más dinero? ¿Cuáles son los que cobran más? Es un gráfico extraído el 5 de septiembre y, como estábamos viendo antes, es probable que ese rectángulo negro haya disminuido un poco, que es el de MDBI, igual que Frontiers, que supuestamente han reducido los ingresos. Pero también podemos ver el gráfico a partir de ciertas revistas que son las que cobran por publicar más dinero, como la PLOS ONE, como la Springer Nature, y que podríamos entonces establecer ahí un parangón entre lo que pasa en el mundo con lo que pasa en América Latina. ¿Y por qué son estas revistas y publicadores los que más dinero recibe por pagar por publicar en términos generales? O sea, simplemente es un contexto de lo que pasa en el mundo para ver ahora sí ubicarnos en América Latina. Se calcula que, bueno, el plan S ha sido un factor sumamente importante en el aumento de estos pagos, que no nos cubren América Latina en buena parte, pero sí impactan indirectamente. El dinero abunda en los entes financieros, que son los que pagan en Europa, en América del Norte. No así en América Latina, que son nuestras universidades las que pagan. Pero en realidad el costo, y cito aquí este texto que reprodujo Spinak, de un estudio que hicieron Grossman y Bond en el 2021, que el costo de un APC puede llegar entre 600 y 1.000 euros.
y no los 10.000 euros que cobra Springer por un artículo. Sin embargo, lo que esto nos sirve para observar cómo el APC no es simplemente para cubrir costos, sino es el negocio que las editoriales están aplicando para pasar el cobro de las bibliotecas, como era antes, lo plantea Gabriel, como en el futuro, si es un buen negocio o no, pero en realidad el plus que están incluyendo al APC, imagínense que si el costo de un artículo entre lo que cuesta la revisión por pares, suponiendo que la pagan, lo que cuesta las traducciones, lo que cuesta la revisión filológica, por ejemplo, que son tres rubros que, por los que todos pasamos, si eso cuesta hasta 1.000 euros, ¿por qué cobran a los autores 9.500 euros por un artículo? Quiere decir que esa diferencia es la ganancia que podría recibir el publicador, el editor. Bueno, saliendo de este contexto, ¿qué pasa en América Latina? Y como decía al principio, bueno, mi intención es comparar cuánto hemos cambiado en 2 años. En primer lugar, en América Latina el acceso abierto ha existido siempre, ha sido nuestra tradición, como lo hemos planteado en muchos foros, precisamente porque son las universidades, principalmente las públicas, pero también universidades privadas y sociedades científicas las que han financiado las revistas. Y por otro lado, en América Latina significa para las universidades pagar ese APC un doble gasto, en tanto que la universidad financia la investigación, pero a la vez también financia la publicación. Entonces, lo que podríamos sospechar es que se traslada el modelo del norte global a nuestro subcontinente y estaríamos entonces acá copiando algo que se está haciendo en el norte. Me estoy refiriendo no al pago del APC, sino al cobro del APC, porque ya pasamos a las revistas que en América Latina cobran por publicar. Entonces, nos dan argumentos para que, que deberíamos de aplicar para cobrar APC, cobrar por publicar, pero esos argumentos son bastante debatibles. Por ejemplo, si las universidades financian nuestras revistas, aunque no sea siempre suficiente lo que dan, entonces, ¿por qué hay que cobrar por publicar? Si las asociaciones profesionales y científicas también destinan fondos para financiar las revistas, también porque hay que cobrar por publicar. O algunos países también, los ONCIT, o sea, los organismos de ciencia y tecnología, asignan subsidios para las revistas, de manera que no se justificaría tampoco que cobren. O en la cuarta situación acá es que en algunos casos el APC, el cobrar APC, se ha vuelto sinónimo de revista espuria, y en otros casos, que es lo más realista, una pista para detectar malas prácticas en las revistas. Esto lo hemos comprobado en la Tindex, por ejemplo, que y sigo refiriéndome a la subregión, al subcontinente latinoamericano. Muchas de las revistas que cobran por publicar, jalamos el hilo y vamos y detectamos que están en una zona gris. Me refiero a que esas malas prácticas no son totalmente constatables como para ponerlas como en la etiqueta de revista espuria, pero sí se observa que publican una gran cantidad de artículos. Y que entonces, si están cobrando 300, 200 dólares por publicar, ¿por qué son las primeras en cantidad de artículos que publican?
La actualización del estudio que quiero presentarles, los datos que quiero presentarles, decía al principio, es una comparación entre 2021-2023, con la diferencia de que el del 2021 lo hicimos con datos de DOAJ solamente, que era en ese momento la única fuente que daba no solo el costo del APC, sino cuáles revistas cobraban en ese momento. Sin embargo, y a partir de los resultados de ese estudio, los trasladamos a Latindex, incluimos un campo nuevo en Latindex, y ahora se puede ver cuáles son las revistas que cobran por publicar. No incluimos el monto, porque el monto está cambiando, pero sí cuáles sí y cuáles no. Entonces, ese campo lo agregamos y entonces vemos cuáles son los resultados en este gráfico. El azul es el 2021, el naranja el 2023, y aquí pueden ver cómo hay países que duplicaron la cantidad de revistas que cobran por publicar. El caso de Brasil es el más sobresaliente, claro, es el país que tiene que publica más cantidad de revistas, pero también vemos que muchas universidades brasileñas están cobrando por publicar. O sea, están cobrando sus revistas, y esto podría deberse a la política que en el periodo bolsonarista de reducir los ingresos para ciencia y tecnología, la inversión en ciencia y tecnología, de manera que las revistas tuvieron que acudir a esta práctica para sobrevivir. Es una hipótesis, pero tiene sus bases. El segundo país que tiene más revistas con APC es México, y el tercero Argentina. Luego sigue Chile, Colombia, Ecuador, que aparece, antes no cobraba, ahora sí. Y podremos ver en el siguiente cuadro los datos más exactos de cuáles son estos países. Brasil aumentó 71 títulos de revistas que antes no cobraban y ahora sí cobran. México, 26 títulos, Argentina 10, Perú 4, Ecuador 5, Chile 3, y ahí sigue. El asunto, insisto, es porque ingresamos los datos a Latindex y ahí puede justificar el aumento, pero también vimos, los comparamos con lo que DOAJ nos presenta, que también hay más revistas en DOAJ. El siguiente gráfico también es una comparación 2021-2023 con los precios que cobran. Entonces, lo que hicimos fue clasificar entre alto, bajo, medio y muy alto, de manera que el muy alto es el amarillo, pueden ver que hay pocos amarillos, y el más bajo es el naranja. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que en realidad son precios bajos los que cobran la gran mayoría. Esos precios bajos son $100, $200, $300. Incluso hay revistas que aparecen cobrando $60 o menos, hasta centavos de dólar, porque lo cobran en moneda nacional y al hacer la conversión, pues entonces resulta muy bajo. Es como una contribución, se puede ver como una contribución a la pobre revista que no tiene buen financiamiento, que no es sostenible, y entonces le cobran al autor. De la diferencia, 9 revistas que cobraban en el 2021 ya no cobran en el 2023. Quiere decir que también la situación no es estable, cambia. Y también los precios más altos que aparecían en el 2021 era porque lo cobraban empresas publicadoras, que en DOAJ aparecían como parte del país latinoamericano. Pero a partir de no sé qué momento, DOAJ en esos 2 años lo cambió, y entonces Elsevier aparece, las revistas de Elsevier aparecen como revistas de Holanda, de España, depende de dónde esté el publicador, pero ya no de América Latina, a pesar de que
Y ahora voy a mostrarles un ejemplo, una revista argentina publicada por una de estas empresas comerciales, entonces pierde la identidad nacional. En el siguiente gráfico podemos ver ahí algo muy interesante, y es que de total de revistas por tipo de publicador, es el universitario el que tiene la mayoría. O sea, son nuestras universidades las que están flaqueando para financiar sus revistas y en cambio están sustituyendo el cobro que generalmente lo hacían las empresas, ahora lo hacen las universidades. Y esto, advierto, es una situación bastante riesgosa para nuestras revistas, puesto que se han vuelto muy vulnerables a raíz de lo que antes se explicaba para Brasil, pues ahora se está aplicando para muchos de nuestros países. Las universidades están perdiendo la cantidad de fondos que se destinaban a la investigación, y entonces las revistas optan por esta solución, lo cual a mí me parece una barbaridad, pero aquí está la realidad. Por ejemplo, en Colombia vi que dos revistas de la Universidad de Antioquia están cobrando por publicar, lo cual a mí me para el pelo, pero bueno. Porque además estas universidades que son muy importantes dentro de América Latina sirven de modelo a las otras universidades de países más pequeños. Sí, ya casi termino. Esta es una muestra de cómo las traducciones, las revistas que publican en tres idiomas, en inglés, portugués y español, son las que tienen precios más altos. También esto me mueve a una posible hipótesis, y es que esos costos son. Y aquí voy a pasar muy rápido, este es el modelo de la revista argentina de microbiología, que cobra $1,700, ya dejó de ser argentina, ahora es de Elsevier, pero son de las más costosas. O este otro ejemplo, que cobra $100 por página publicada en línea, o sea, depende, entonces me imagino que el autor va a publicar un artículo más cortico para que no le salga tan caro. Este otro, saqué el dato de Cielo, de cómo están los, es una revista brasileira, Horticultura Brasileira, que cobra también por página de $20 a $18. Este es el caso de una revista mexicana, CITA es una sigla de un organismo mexicano de investigación, Journal of Food, que ahora es de Taylor & Francis, o sea, un publicador comercial, y entonces esta es copia del ISSN, del portal del ISSN, donde ustedes pueden ver que ya no pertenece a México, sino a Reino Unido, y que solo publica en inglés. Este es uno de los cambios que vimos. Y este es un ejemplo de cómo las revistas, algunas revistas que cobran por publicar, y que yo antes decía, son una pista para llegar a una revista espuria, de la falta de transparencia para el cobro. En este caso, esta revista me da error y me dice que haga clic en algún lugar para registrarse, y de ahí le dicen cuánto le cobra. O sea, no está visible el costo por publicar, sino que dependiendo del cliente, pues entonces le cobran. Ya voy a terminar. ¿Qué soluciones? Bueno, acuerdos transformativos, que es lo que la mayoría de nuestras, bueno, no mayoría todavía, ¿verdad? Pero algunas universidades están cobrando, mis amigos de Colombia que hicieron el consorcio para pagar mediante un acuerdo transformativo, la regulación de precios por el mismo mercado, mayor transparencia, modificar los sistemas de evaluación. Estas son soluciones que se han planteado, pero ¿cuáles son las soluciones viables que yo veo y propongo para la región? Primero, promover el acceso abierto diamante, y eso quiere decir aclarar cuáles son las ventajas del acceso abierto diamante y la capacidad de sostenibilidad de estas revistas. Ofrecer incentivos para las revistas diamante, esto me parece que tiene que haber una política institucional o nacional, pero que sí tiene que llegar a que
estos sistemas de promoción de publicaciones deben contemplar esos incentivos. Insistir en la idea de que los fondos públicos que se invierten en investigación también deben utilizar la última etapa o deben incluir la última etapa de la investigación, o sea, la publicación. De manera que no es solo porque tenemos tantas revistas y vamos a competir con la mayor cantidad de revistas, sino que la publicación es parte del proceso de investigación y por lo tanto las universidades deben incluir en sus presupuestos de investigación el financiamiento de las revistas. Destacar que las revistas mal llamadas locales, perdón, las pongo entre comillas, porque deben ser tan importantes para nuestra región, tanto como aquellas que pretenden alcanzar prestigio internacional. También lo debería poner entre comillas. Sobre todo en campo de las ciencias sociales y humanidades, como ya vimos en los datos que nos presentó Gabriel, estas locales deben fortalecerse, deben ser nuestras revistas, porque son las que contienen el conocimiento autóctono. Y por último, trabajar en las universidades o con las mismas sociedades científicas con recursos compartidos. Esto es buscar el aporte de recursos existentes en la institución y planificarlos de acuerdo para que se puedan organizar mejor. Pongo el ejemplo aquí de Psicológica, que es una revista española que se salió de las garras de una empresa publicadora comercial y volvió al repositorio del CSIC y ya no cobra por publicar. No está incluida en mi estudio, pero es un ejemplo de lo que sí es posible. Y bueno, muchas gracias con nuestras flores nacionales, Costa Rica y Perú. Quería comenzar sumándome al agradecimiento a la institución por la inmensa calidez y recepción que nos han dado y a la organización de parte de Claxo. Ha sido también sumamente motivador ayer escuchar la participación de autoridades y profesores y profesoras de otras instituciones no solo de San Marcos, no solo de Lima, y en particular la participación estudiantil ha sido prácticamente una novedad o una sorpresa muy agradable para este tipo de debates que en general quedan mucho más restringidos. Voy a complementar en mi presentación algunas de las perspectivas, enfoques que se han expuesto hoy y ayer. Voy a tratar de centrarme un poco más en los investigadores y en las investigadoras, en las personas reales que están detrás de las publicaciones, retomando un poco la propuesta o el recordatorio que nos hizo Eduardo ayer de pensar que hay personas y no únicamente autores o formas de autor detrás de esas publicaciones. La primera parte la voy a pasar muy rápido porque ha habido muchísima ya reflexión y insistencia en este tema en las presentaciones precedentes, es decir, son muy largamente conocidos, hace por lo menos 30 años, los sesgos y los problemas que tienen las bases de datos bibliométricas, usualmente llamadas mainstream, las dos principales de las cuales, por su alcance, son Web of Science, propiedad de Clarivate, y Scopus, propiedad del Cibiar. ¿Cómo están sumamente muy concentradas en el inglés? Tradicionalmente las revistas latinoamericanas y caribeñas y del resto del mundo periférico excluidas, si bien esa política está cambiando y Web of Science está sumando cada vez más revistas latinoamericanas, entre otras, y cómo las bases de datos latinoamericanas de indexación son una alternativa, tienen una historia riquísima y sumamente importante que Eduardo ayer expuso de manera
sintética, una línea de tiempo que mostraba todas las iniciativas desde BIBLAT, en la década del 70, con América Latina como región pionera en el acceso abierto y en el acceso abierto diamante, además. Pero también, por supuesto, no están exentas de problemas las bases de datos latinoamericanas. Por ejemplo, todavía la poca extensión del DOI o de identificadores persistentes para artículos, para publicaciones o también en el caso de los autores, el DOI u otras alternativas que existen. La menor velocidad de actualización, en el sentido que, por supuesto, no son iniciativas comerciales o mayormente no son iniciativas comerciales, y es difícil competir con empresas que tienen márgenes de ganancia muy importantes. En ese marco, paso muy rápido porque creo que ya está bastante discutido, lo que nos preguntábamos como parte del equipo de investigación que estamos llevando adelante este y proyectos relacionados, que incluye colaboración con el Colab, con colegas de Brasil, de Unicamp y de la Universidad de Sao Paulo y de otras universidades de Argentina, son dos interrogantes. Entonces, ¿qué porción de las publicaciones, voy a hablar únicamente de artículos en revistas científicas, de los planteles de investigación de dos países, en este caso Argentina y Brasil, están cubiertas por cada una de las bases de datos a las que tenemos acceso y que pueden ser o son utilizadas o se está discutiendo si van a ser utilizadas para la evaluación de las trayectorias académicas? Es decir, es un enfoque de abajo hacia arriba, ver qué publican realmente los investigadores y las investigadoras y ver qué porción de eso está cubierta y qué tan representativas de la producción total son las distintas bases de datos, en lugar del enfoque que toma como que identifica la producción científica de un conjunto de investigadores e investigadoras o de un país, aquella que es posible identificar en una base de datos, como en Scopus. Y la mención de Scopus no es casual porque tiene, a pesar de ser una iniciativa comercial y de gran volumen de información, contiene numerosos errores, muchas veces los metadatos que hacen que, por ejemplo, los países a los que están asignados un autor o una autora estén asignados de manera incorrecta. Por supuesto, en volúmenes de datos de millones de casos no es, es algo aceptable, pero el problema sucede cuando analizamos comunidades, universidades o países de una producción comparativamente menor a los países gigantes en Latinoamérica en tamaño de, midiendo su producción, como Brasil o México, donde esos errores sin duda pueden ser muy significativos. Para eso analizamos a la producción en ese periodo 2013-2020 de los 10.000 investigadores e investigadoras de CONICET, tomando como punto de partida el repositorio institucional del organismo, que es la base de datos más amplia respecto de sus publicaciones y que consideramos, estamos tratando de medir qué porción de la producción real está contenida en el repositorio, pero creemos que es un porcentaje muy alto. Y en el caso de Brasil, casi medio millón de publicaciones de 14.800 investigadores e investigadoras del Consejo Nacional, del CNPq, del Consejo Nacional de Desarrollo Científico, Pesquisa, Desenvolvimiento de Pesquisa. Son organismos similares, hay una más ahí, en el sentido de que reúnen a las personas que podemos considerar que están atravesadas por una cultura evaluativa más internacionalizada en el sentido mainstream, que tienen mayores incentivos y exigencias a la hora de publicar en los circuitos mainstream, en inglés, en coautoría y demás, incluso en las ciencias sociales, y que están más atravesadas por la lógica del impacto. Son las personas que en su desempeño es más probable que sean evaluadas en función de cuántas citas reciben o en qué cuartil publican, en qué cuartil de las citas, en el caso de la métrica de Web of Science o la de Scopus, están ubicadas las revistas donde han publicado y qué tipo de autoría tienen, si son investigadores, autores o autoras de correspondencia, están primeros, están últimos, etc. Sin embargo, una mínima aclaración es que el CONICET en la Argentina
es una institución un poco diferente al, o bastante diferente al, a otros ejemplos que se han mencionado, como el CNPq, el CONCITEC, el CONACYT o el CONICYT, a pesar de que los nombres son parecidos, porque el CONICET es una institución de ejecución de investigación más que de financiamiento o de evaluación. En todo caso, evalúa solo a sus propios investigadores. No es una persona puede tener un cargo de dedicación exclusiva en el CONICET y no ser docente universitario, a diferencia de todos los otros organismos donde la posición en general está dada por el cargo de profesor o profesora en una universidad. Sin embargo, son poblaciones comunes en el sentido de que son el segmento de Brasil y de Argentina, del total de la comunidad académica que está más directamente atravesada por la lógica de la evaluación mainstream. La próxima, por favor. Bien. Y dentro de ese panorama de ver cuál es la cobertura de las distintas bases de datos de ese corpus completo o lo más completo posible de publicaciones, cuál es la posición particular de las ciencias sociales. Entonces, solo para Brasil voy a presentar la situación de Web of Science y meterme en la cuestión de los idiomas y las disciplinas científicas, y para Argentina voy a presentar algunas cositas más, que es el análisis de la cobertura, no solo en Web of Science, en Scopus, Realic, Cielo y OpenAlex, que es una de las novedades más recientes que se presenta como la alternativa abierta y más amplia y libre, aunque también tiene una variante comercial o de cobro sin ánimo de lucro, ¿no? Sería como el freemium, el término. Bien, entonces, para Brasil, de este medio millón de publicaciones para el periodo 2013-2020 de artículos, de los investigadores del CNPq, solo el 54% está incluido, está indexado actualmente en Web of Science. Hay una serie de problemas metodológicos que podemos discutir, que este número es una estimación, puede ser mayor, pero creemos que no demasiado mayor. Y hay una diferencia muy notable. De las publicaciones en inglés de esta población, el 70% está indexado por Web of Science, pero de las publicaciones en portugués, que son muchas, no son pocas, apenas el 7% está en Web of Science. Si pasas una más, en función de la pertenencia disciplinar de los investigadores, aquí no es la clasificación de las revistas ni de los artículos, sino los comités evaluativos, de alguna manera, donde son evaluados los investigadores y las investigadoras, para las ciencias agrarias, ingenierías, médicas, biológicas, exactas, naturales, los porcentajes son bastante altos de la cobertura de Web of Science de esas publicaciones, a la indexación, pero se mantiene la diferencia entre las publicaciones en inglés y las publicaciones en portugués. Mientras que para ciencias sociales es sumamente bajo. Únicamente el 3% de las miles de publicaciones de los investigadores de sociales e investigadoras del CNPq está en Web of Science. Y esto es interesante porque Brasil tendemos a presentarlo como el país, uno de los países, y en particular esta población del CNPq, más atravesado por esta lógica de evaluación mainstream y atada a los indicadores de impacto, pero la bibliodiversidad de la producción brasilera es realmente tremenda. Brasil, acá cito el trabajo de Maximiliano Salatino, Brasil tiene aproximadamente la mitad de las revistas académicas de América Latina y la mitad de las revistas de América Latina no están indexadas ni siquiera en las bases regionales más amplias, como en Latindex. Y la creación, también la muerte, pero la creación de nuevas revistas es un fenómeno que, a pesar del panorama desalentador que hemos discutido en distintos momentos ayer y hoy, sigue siendo un fenómeno vivo. Para el caso del CONICET, voy a analizar algunas cosas más. Para el conjunto de las publicaciones de investigadores e investigadoras del CONICET, aquellas que están cubiertas o indexadas en Web of Science o Scopus son el 66%, es un porcentaje sensiblemente mayor el de Google Scholar, y el de OpenAlex es del 69%, parecido a Google Scholar. Los datos, además de Google Scholar, son más viejos
que los otros, entonces es probablemente la cobertura, la representatividad de Google Scholar sea mayor. En el caso de Realik y Cielo, el porcentaje es menor porque las otras tres bases son revistas de todo el mundo, mientras que Realik y Cielo hemos tomado únicamente las revistas de América Latina y el Caribe, no las de España, ni Portugal, ni de otros países que incluye también Realik, sobre todo, que incluye más variedad de países. Para el caso de las ciencias sociales, estos porcentajes son, en todos los casos, bajan y se invierte, es mayor la cobertura de Cielo o Realik, como pensadas como conjunto, en el sentido que son bases regionales y las otras son internacionales. Pero también estos porcentajes tienen estas distribuciones porque la publicación de este segmento de la población académica argentina se publican sobre todo fuera de la región y fuera de la Argentina. Únicamente una quinta parte de las publicaciones están realizadas en revistas argentinas o en revistas latinoamericanas y caribeñas. Bien, ¿qué tan diversos o qué tan cubren? La segunda pregunta es, ¿que cubren lo mismo estas bases de datos o no? ¿O cubren realidades distintas? Estamos por ahí, es común ver los y las entusiastas de las nuevas iniciativas como Dimensions u OpenAlex mostrar gráficos donde muestran que cubren mucho más sus bases de datos que Web of Science o incluso que Google Scholar. Pero cuando ponemos el foco en comunidades académicas realmente existentes, es decir, de personas reales que están atravesadas por estas culturas evaluativas, la realidad es distinta. Aquí incluyo en el análisis únicamente, siguiente, ahí, Web of Science y Scopus, Google Scholar y OpenAlex. Y lo que vemos es que esto es la porción de publicaciones, esas 80.000 publicaciones, cómo está cubierta por cada uno de las bases de datos. Y cubren, si me permiten, más o menos lo mismo. Es decir, no es que Web of Science o OpenAlex o Scopus muestren algo distinto que Google Scholar o radicalmente distinto que Google Scholar, que es la base nominalmente más amplia. El 58% de esas publicaciones están incluidas ahí. Una más. Y el 20% está incluida en alguno de los otros cruces. Y es mínima la porción que está incluida, por ejemplo, únicamente en Web of Science. Es decir, se puede relativizar bastante. Esto lo podríamos analizar también, cuál es la cantidad de citas que compilan cada una de estas bases de datos en otra oportunidad. Pero hay un 22% de publicaciones del segmento más internacionalizado de la comunidad académica argentina que no está indexada en ninguna de estas bases de datos. Es una cantidad de publicaciones muy importante. Para Brasil los datos todavía están en construcción, pero son similares. Dos tercios de estas publicaciones son de investigadores, investigadoras de ciencias sociales y humanidades, y esa porción es el 57%, más de la mitad de las publicaciones de ciencias sociales y humanidades no están indexadas ni siquiera por Google Scholar. Entonces, ¿dónde están esas publicaciones? ¿Cómo las medimos en el sentido más amplio? ¿Cómo apuntamos a construir indicadores, métricas, que permitan comparaciones entre trayectorias, entre instituciones o entre países, que permitan reconstruir o apuntar a un alcance lo más amplio posible y superar los sesgos y las limitaciones de las bases de datos? Únicamente para terminar, algunos desafíos finales, varios de los cuales ya mencioné, pero volviendo a algo que se discutió ya bastante ayer, el asunto de la interoperabilidad de los sistemas, no solo de las bases de datos de indexación de publicaciones, sino de los sistemas CRIS que permitan, con esta lógica de construcción y de relevamiento de datos de abajo hacia arriba, poner en su lugar, de alguna manera, las bases de datos que utilizamos para medir la producción científica, y pensar que si hay porciones muy significativas de esa producción que no son cubiertas por ninguna base de datos de las que actúan, ¿cómo podemos desarrollar estrategias
de compilación de datos, analíticas y de evaluación que reflejen esa producción que se sigue haciendo y que no está, este es como el mensaje optimista, incluso las poblaciones más internacionalizadas de producción académica de Brasil y de Argentina siguen publicando en portugués, siguen publicando en español, siguen publicando en América Latina, y un poco que no les, medio que no les importa o no les importa por completo publicación en el Q1 o en el Q2 de Scopus o el factor de impacto de las revistas. Y pensar, simplemente la última invitación, cómo estos, este enfoque, si resulta significativo, cómo se puede pensar para otros países, para el Perú y para otros casos también. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas bastante breve porque el tiempo, nos hemos excedido largamente el tiempo, entonces los invitamos al público a plantear preguntas. Bueno, primero muchísimas gracias por la exposición, por ver a dos de los grupos más potentes que hay en América Latina. Uno es el grupo de Colab, coordinado por Gabriel, y el otro es el grupo de circulación de conocimiento de Uncuyo, coordinado por Fernanda y Osvaldo. Y Saray sola, pero siempre impresionándonos con los datos que pone. Entonces, felicidades primero por eso. Y si esto juntáramos con los datos de ayer, pues la verdad yo, mañana que me suba al avión, compraré un buen whisky de 18 años, claro, mínimo, porque es desilusionante los datos que vemos. Pero no voy a abundar en eso, porque creo que es apabullante la evidencia, sino voy a algo que parece ser que no salimos del círculo vicioso. ¿Podremos algún día hacer un congreso, actividad académica o como quieran llamarle, donde no hagamos mención del concepto CITAS, Web of Science o Scopus? Porque estamos hablando de un nuevo modelo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la invitación aquí? Y ese es el problema recursivo de todo. Es el problema de Leiden y es el problema que volvemos a ver aquí. Cuando doy clase de metodología, les digo a mis alumnos que lo que se trata de la investigación es ver lo que no se ve. Lo que ya se ve, ¿para qué se investiga? Y aquí vemos lo que ya vemos. ¿Y dónde está lo que no se ve? Si nosotros seguimos con investigaciones que mantengan esos universos, no vamos a salir de la problemática. Eso ya lo sabemos. La pregunta es cómo construimos un universo diferente que pueda competir con esto. Y ahí me voy al punto donde me gustó, la verdad, que tal vez tengamos que pasar al problema epistémico. Porque seguir publicando el libro como se está publicando, o el artículo como se está publicando, es un atavismo de pasado y es un atavismo de Gutenberg. Claro que tendremos que estar hablando de inteligencia artificial, pero la única manera como se habla de inteligencia artificial hoy es para decir si el autor la usó o no la usó. Nada está hablando de la potencialidad para hacer las cosas. Está hablando del problema de Foucault, del dispositivo, de la vigilancia, para ver si lo que estamos haciendo es original o no. El día que superemos el problema del autor, entonces podremos hablar de un nuevo modelo. Eso es lo que me exigen a mí. Demuestre usted que usted lo hizo. Y cuando ya estemos más de tres, aquí cuántas veces se ha dicho que la ciencia es colectiva, pero cuando publicamos más de tres en ciencias sociales, todos empezamos a ver cuestionados. Entonces, no nos podemos salir de nuestro propio círculo. Por favor, no hablamos de un solo indicador distinto que no fueran las citas. Algún problema tenemos, ¿no? Porque esa es la repetición del modelo que estamos criticando. No es que no puedan ser importantes, no estoy discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo es que seguimos encajados en las citas como el indicador central de evaluación. Y creo que eso ya lo superamos, ¿no? O si no lo superamos, pues entonces no creo cómo vamos a construir un modelo diferente, responsable, alternativo y todos los adjetivos que quieran.
Creo que esa es la discusión y tal vez el siguiente encuentro que haga Folec, Glaxo, podamos hablar de cosas diferentes y ver lo que no se ve, porque ya hay suficiente evidencia de que eso no es lo que queremos. Ya lo repitió Osvaldo, eso es claro, todos lo sabemos, en verdad lo tenemos que volver a repetir. ¿Cómo construimos otra cosa? Y uno de los puntos que ha hecho el grupo en el que está Osvaldo es hablar de los sistemas de circulación que no se ven, de todas aquellas miles de revistas que no están ni en Cielo, ni en Redalic, ni en Web of Science, ni en Scopus, ni en MIAR, ni en quién sabe cuántas miles de sistemas de indexación existen. Muy bien. Me excedí, perdón. Sí, muy bien. Pasamos a otra pregunta. Aquí a Nicolás, por favor. Sí, me parece que hay un aspecto de las exposiciones ausente y que no sé hasta qué punto, como dice Eduardo, se ve o no se ve, o se ve en determinados lugares y no se ve en otros, que son las prácticas delincuenciales o semidelincuenciales. O sea, hay prácticas abiertamente delincuenciales. Yo recibo en mi correo electrónico todos los días por lo menos 2 o 3 correos que me proponen publicar un artículo en Scopus en 3 días, en 5 días, y varía entre 3 y 6 mil dólares el precio. He averiguado un poco hay una asociación en España que se encarga de monitorear a estos señores, me parece que la Universidad de Murcia, ¿no? Y me contaban que están basados básicamente en Suiza, organizaciones chinas, creo que albanesas, que Forado, Elsevier y Clarivay, y que efectivamente, no en 3 días, pero sí en 2 o 3 semanas publican artículos en revistas y que ya están lógicamente en una dinámica delincuencial policial, ¿no? Entonces hay una porción del sistema abiertamente perforada, ¿no? Y eso es una cosa importante a tener en cuenta, qué tanto el sistema provoca que lo perforen, ¿no? Es una pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? Y ese es un tema casi como que no se expone. Y el otro, que es una práctica semi-delincuencial, es la famosa táctica del carrusel, que nosotros llamamos desde las ciencias sociales, para molestar a los colegas de las ciencias exactas, el carrusel, de esto de que hay un grupo grande de gente que publica un artículo, cosa que no pasa en ciencias sociales y humanidades, y que, claro, juega con los tiempos cortos de Concitec para considerar cuántos Scopus ha uno publicado, y entonces, claro, publican de repente 20 Scopus y uno solo ha podido publicar 1 o 2 y lógicamente salió de Concitec y los otros nos sacan la lengua, ¿no? Ustedes no saben organizar el carrusel. Hoy día hay una denuncia en el comercio al respecto, por ejemplo, ¿no? Que dice que esa es una práctica perversa, lógicamente. Sí, eso son prácticas que se ven en determinados, pero no se en determinados espacios, no se ven en otros espacios. Y a mí me preocupan, no sé, algún comentario sobre eso. Gracias, Nicolás. La última intervención. Sí, no, son 3 preguntas muy cortitas para cada uno y agradecerles muchísimo las presentaciones, la evidencia y el análisis que presentaron. Entonces, solo para Gabriel, si podrías expandir un poquito más todo lo que es las sociedades científicas, ¿no? Y esa modalidad intermedia, ahí me parece que hay algo interesante, cómo se distribuye en la región. Y teniendo en cuenta, digamos, esos grises, en el cobro, digamos, que no son estrictamente los grandes oligopolios, si estas, relevaron algún tipo de subsidio en América Latina, ¿no? Que pueda ser como un modelo para las revistas o que para ese tipo de revistas, ¿no? También. Para Saray, me pareció muy interesante cuando decís que aumentan los cobros a medida que la revista se hace multilingüe. ¿Cómo pensás ahí que desde el acceso abierto Diamante se puede pensar la traducción, ¿no? Para sostener el multilingüismo por la vía, digamos, Diamante? Y por último, para Osvaldo, muy chiquitito, Osvaldo, ¿te parece que podría ser relevante también este ejercicio que haces tan interesante desde las bases, ¿no? Desde las personas, ir viendo, digamos, la representatividad de esa publicación? ¿Sería oportuno, te parece que sumaría
ver, digamos, la publicación de artículos en repositorios institucionales. ¿Qué aportaría, qué no, qué limitaciones tiene eso? Gracias. Dale. Perfecto, muy cortito. La relevancia de la publicación en los repositorios, de la compilación que hacen los repositorios, es en sí misma valiosa, creo que eso está fuera de toda discusión, pero creo que es una de las plataformas que pueden vehiculizar justamente la reunión de esa información. Si, en el sentido que lo hace la referencia como ejemplo, digamos, de clase mundial, me parece, claro que no para todos los tipos de publicaciones, pero puede ser uno de los caminos para esa, o una de las propuestas piloto exitosas que luego se pueda mostrar la potencialidad para una ampliación posterior, y yo creo que va por ahí, por los repositorios y por los CRIS. Y creo que eso tiene vinculación con un comentario simple que me gustaría hacer respecto a la intervención de Eduardo. Me encanta lo que han dicho Gabriel y Eduardo de la ruptura epistémica y de discutir eso, si bien desde distintos lugares. Creo que hay una ruptura política también, es decir, si las instituciones nuestras siguen diciendo tiene que publicar en Q1 o en Q2, por más que se demuestre, y es una cosa de la acientificidad del comportamiento de los científicos y las científicas, podemos demostrar la irrelevancia, la sin razón de un montón de cosas, pero si el mandato es publicar ahí, esa práctica no se va a torcer. Y en el caso de la PC en la Argentina, seguramente estén al tanto de la crisis, sobre todo la restricción externa que enfrenta la Argentina hoy, es decir, que hay restricciones a las importaciones, ¿sí?, de cosas para los procesos productivos básicos. Y se articulan demandas de actores y actrices del sistema científico para que el Estado garantice un tipo de cambio preferencial para pagar los APCs a las revistas que cobran APC, 5.000, 4.000, 2.000 dólares de APC. No tiene ningún sentido en términos económicos, en términos políticos, en términos científicos, pero hasta me parece que no se instrumentalice esa ruptura también del direccionamiento político de la evaluación, cambiar el comportamiento de parte de la comunidad académica es bastante complejo. Sí, gracias Laura. Yo creo que hay un problema que resolver pendiente entre la recomendación de ciencia abierta de la UNESCO y la realidad latinoamericana, y probablemente la misma realidad en África y otros países del sur global. Tenemos multilingüismo en muchos países, incluso la lengua guaraní o la lengua quechua, y tenemos revistas publicadas en esas lenguas. En otra presentación que hice, escarbé esas revistas, cuáles son, y encontré sorprendida, por ejemplo, en Paraguay hay una revista que es totalmente publicada en guaraní, que es de lingüística, por supuesto, pero ¿cómo lograr eso? Bueno, es una revista que no cobra por publicar, es una revista sostenida por la Universidad Nacional de Asunción, si no me equivoco, y cómo sostener, porque eso implica mayores gastos. Entonces, mi propuesta es que busquemos recursos compartidos, o sea, las mismas universidades tienen traductores, tienen personas especializadas en ese campo, que a veces dicen, bueno, ¿quién me va a pagar el trabajo que yo hago para traducir esos artículos? Probablemente no, eso implicaría un gasto más allá de lo que la universidad está haciendo, pero también hay formas con recursos compartidos de intercambiar esfuerzos. Entonces, si yo me dedico a traducir los textos de una revista, porque soy traductora profesional, pues la universidad puede no pagarme adicional, pero sí descargar, como decimos en Costa Rica, me descargan de mi trabajo docente
o de mi trabajo de otro tipo para dedicarme a eso. Y por supuesto que se mantiene el costo, no es un trabajo voluntario, no es un trabajo sin paga, pero sí se reducen los costos. Y creo que es viable, si lo están haciendo esas revistas que existen en América Latina, es porque es viable. El asunto es cómo encontrar los recursos dentro de las mismas universidades. No, Eduardo, no estoy de acuerdo contigo en algo, y es en todo el resto sí, pero en lo de la cita. ¿Por qué? Y esto voy a conectarlo con lo que el profe estaba planteando y con la pregunta de Laura. La citación es un desarrollo evolutivo de la ciencia. Pues en este sentido, cuando se empezaron los primeros desarrollos de informes experimentales, pues se presentaba la evidencia de lo que se estaba trabajando y los múltiples experimentos que se habían hecho. Pero la forma, cuando empiezan a crecer el número de informes experimentales, la forma de poder responder a eso es decir, mire, este hizo este juicio, este hizo este otro juicio y este pues se equivocó. Eso lo empezaron a expandir a otras formas o a otros formatos o a otros géneros de la ciencia. Pues digamos que, por ejemplo, la experimentación en psicología o otro tipo de informes de corte empírico. Las ciencias sociales, que tienen una forma diferente, digamos, de ir construyendo, en donde se mencionaban casi como epónimos a los autores previos, requieren ya de una formalización mucho más alta la forma en que se reconoce el trabajo anterior, y lo hacen de forma distinta. Pues no es para el propósito, no es decir que alguien se equivocó en un experimento, el propósito es justificar que ese señor o esa señora también estaba trabajando con el mismo problema que yo estaba trabajando. Entonces, el problema de la citación, pienso yo en este momento, es una mala comprensión de la evolución de lo que significa la cita. La cita, pienso yo, está en el corazón de lo que podría todavía considerarse como pegamento entre ciencias sociales y ciencias naturales. O sea, lo otro es ruptura epistémica, estoy de acuerdo, pues en eso está, pero lo único que la cita es más importante de lo que creemos. O sea, la cita es lo que realmente le da sustento y permite generar validación, e inclusive hoy permite construir estructuras automatizadas para poder tratar de entender mapas de evolución de campos de conocimiento específicos. Entonces, el asunto, pienso yo, ya va desde otro lado. O sea, el problema no es la cita en sí misma, el problema es la interpretación teórica y conceptual que se le da al uso de la cita y la economía política que hay detrás de la cita. O sea, la cita se convirtió en valor de cambio, pero se convirtió en valor de cambio dejando a un lado la conceptualización de lo que significa esa cita como tal. Entonces es muy diferente, y lo sé y lo sé empíricamente, no les estoy hablando de pura teoría. O sea, tengo un grupo de teoría de sistemas con el que trabaja con publicaciones cerradas, es un gueto y no permite que entre otros, o sea, que eso salga de ahí, y solo les interesa ese tipo de discusiones. Ya voy cortando. Bueno, eso es, yo creo. Sí, o sea, no planteé lo principal, pues, pero es más o menos, perdón, Laura, pero bueno, un poco pienso que la idea sería ir por el lado, en esa capa media, de tratar de restarle valor, ojalá teóricamente, eso es una utopía, a la forma en que se entiende la cita, para tratar de explorar campos mucho más particulares de esas mismas publicaciones que son de sociedades y no de empresas, para ver de qué forma se les puede apoyar. Eso es un trabajo que se está haciendo y se está negociando, inclusive con Francia en este momento, ver de qué forma se trabaja en construir journals de ese tipo. Muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a Saray y Osvaldo. Han sido exposiciones interesantes, con datos que seguramente a todos nosotros nos dejan interrogantes y nos dejan, digamos, la intención de explorar un universo que es más profundo y complejo de lo que el investigador común y corriente, digamos, conoce.
seguramente tendremos oportunidad cada uno de nosotros de conversar con ellos, profundizar nuestras inquietudes, responderlas. Me parece un tema relevante que nos interpela a todos y que en el fondo pues tiene implicancias epistemológicas que no deben pasarse por alto y que tienen que tener un correlato en una posición política académica desde los investigadores, de las comunidades científicas, las universidades y qué duda cabe de los organismos nacionales de ciencia y tecnología. No quiero decir nada más porque estamos muy avanzados en el tiempo, solamente invitarlos al siguiente panel, que son repositorios institucionales, aliados de la ciencia abierta y la evaluación responsable en investigación. Muchas gracias.
continuar con el panel Repositorios Institucionales Aliados de la Ciencia Abierta y la Evaluación Responsable de la Investigación a 10 años de la Ley de Regulación de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto en Perú. Estamos un poquito atrasados de tiempo, un pocote tal vez, porque esta mesa estaba programada para empezar a las 11, ya llevamos una hora de atraso. Así es que vamos a darle 15 minutos a cada una de las expositoras. Vamos a empezar con Claudia y voy a presentarla. Claudia es ingeniera electrónica especializada en gestión pública y gestión de proyectos. Es actualmente directora de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento en Concitec. Representa al Perú en el Consejo Directivo de la Referencia y preside el Comité Cielo Perú. Ella va a iniciar su exposición, pero voy a presentarles también a nuestra otra expositora, Andrea Mora, que es presidenta de la Referencia, así es que tenemos dos referencistas aquí sentadas, que es una organización muy importante para América Latina y en general para el mundo, es punto de referencia en este momento. La Referencia es la Red Latinoamericana de España de Repositorios de Acceso Abierto. Andrea es asesora académica también para la Ciencia Abierta de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional en Costa Rica. Actualmente es miembro de la Subcomisión de Conocimiento Abierto del Consejo Nacional de Rectores en Costa Rica. Es miembro fundadora del Nodo Research Data Alliance de Costa Rica y de las Américas. También es coordinadora del Grupo de Ciencia Abierta del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, que agrupa a todas las universidades públicas de la región centroamericana. Fue editora de varias revistas y tiene una maestría en salud integral y movimiento humano y también formación en varios campos de la ciencia abierta y la comunicación científica. Entonces, bienvenidas a las dos. Vamos a repasar, voy a leer nuevamente el título de esta exposición, de este panel, Repositorios Institucionales Aliados de la Ciencia Abierta y la Evaluación Responsable de la Investigación. Y comenzamos con Claudia. Muy buenos días. Yo había preparado una presentación para más tiempo, y de hecho había puesto la presentación, la que solemos hacer para Alicia, para presentar nuestros repositorios, pero dada la coyuntura, dada el poco tiempo, lo que voy a hacer es recortar un poquito la parte de los repositorios y aumentar un poco más la parte de los avances en ciencia abierta, que fue el encargo que me dejó mi presidente el día de ayer. Por favor, la próxima, por favor. Bueno, esta es la línea de tiempo de lo que han sido los repositorios en el Perú. Como ven, hemos comenzado bastante temprano. Yo creo que me fui por para allá. Hemos comenzado bastante temprano. Tuvimos la ley, una de las primeras leyes, que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, pero a pesar de nuestro trabajo todavía nos falta asegurar algunos depósitos en los repositorios, pero es un trabajo en el que estamos, todavía, ¿no? Lo último que hemos hecho ha sido la autoevaluación de los repositorios, que en estos momentos estamos por cerca de los 200, y yo les voy a contar un poquito también qué ha ocurrido con esa evaluación. La próxima, por favor. Ese es un poco el contexto, que ya se lo saben muy bien, podemos pasar. Igualmente, esta ley tiene por finalidad compartir el patrimonio intelectual del país. En ese tiempo ya se hablaba que el depósito no solamente era de los artículos de investigación, sino también hablábamos de datos, hablábamos de videos y de más productos de investigación. La próxima. Dentro de este reglamento está este artículo acerca de la responsabilidad de los miembros de la RENARE. Eso es algo que todavía, por ejemplo, no tiene mucho cumplimiento.
La RENARE es este conjunto de los repositorios, es una comunidad, están continuamente en contacto, tienen un Slackware, tienen unos grupos de trabajo, nosotros mismos tenemos varias conferencias o varias reuniones que están dirigidas a la RENARE, y de hecho este año vamos a empezar a salir en dos reuniones macroregionales para ir a asistir a nuestra RENARE. Me preguntaron hace un ratito por qué tenemos tantas tesis también. Bueno, aparte de la mala práctica, también tengo que decir que hay una buena práctica detrás de esto, y es que en algún momento SUNEDU puso como condición para el licenciamiento que todas las universidades deberían contar con un repositorio institucional. Entonces, eso hizo que levantase la cantidad de repositorios, ya van a ver luego en la línea de tiempo que estamos presentando, que hubo una gran cantidad de repositorios. Y otra cosa que también está con lo que nos ha ayudado mucho SUNEDU es que, por ejemplo, ellos revisan las tesis no en los repositorios institucionales, sino lo cosechan en RENATI, que toma información de Alicia. Entonces, por eso es que todas las tesis, más allá de su contenido, todas las tesis están aquí. Esas son las instituciones que nosotros tenemos, y esas son la diferenciación entre privados y públicos. Nuestra colección está formada por tesis, que es la mayor cantidad, artículos, libros, software y datos. Aquí está un poco la distribución. La gran cantidad, 440.000, son tesis de grado. Le siguen los artículos. Ahí es donde tenemos que trabajar un poquito más. Les voy a contar también una de las estrategias que estamos siguiendo para que este depósito aumente: las tesis de maestrías, los informes, tesis doctorales, etc. Ustedes también pueden encontrar todos los productos que genera Concitec. Ayer, por ejemplo, escuché que decían que no hay unas líneas de investigación claras, o que no hay una documentación que diga hacia dónde tenemos que investigar. Por ejemplo, hay muchos estudios que ha hecho el Concitec que pueden encontrar en el repositorio institucional. Y aquí está la evolución, qué pena que no ha salido bien al momento de pasar del Google Drive al Excel, al PowerPoint, pero es del año 2015 cuando empieza la explosión de repositorios y la carga en los repositorios. Como ven, el principal son las tesis, porque es lo que solicita SUNEDU en la acreditación. Cuando hablamos de plataformas integradas, nos referimos al DSpace, que guarda la información en los repositorios, y también a los gestores, al Open Journal System, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, como en San Marcos, que cuenta con dos OJS y un repositorio institucional. O sea, en total tenemos 290 conectados. Hay dos colecciones importantes, una la colección del COVID-19 y la otra la colección del ANA, que son de las más visitadas, ¿no? Dependiendo de la necesidad, a veces se nos acercan los sectores y nos dicen si nosotros podríamos generar una colección. Por ejemplo, hemos tenido una reunión con el IPD, con el Instituto Peruano de Deportes, y ellos hablaban también de la necesidad de tener una colección especializada en deporte, ¿no? La interoperabilidad, bueno, también esto lo conocen bastante bien. Se conectan todos los repositorios institucionales a Alicia. Nosotros utilizamos este estándar OIPMH. Estamos conectados a la referencia y a través de la referencia salimos afuera. Y estamos integrados con estas otras plataformas, ¿no? Las estadísticas de uso. Eso está muy complicado de ver, pero cuando entran al repositorio, entran a través de las redes sociales. Lo más bajo que tenemos son las visitas desde redes sociales, y eso porque no contamos, por ejemplo, con un espacio en LinkedIn, o no contamos con un espacio en redes sociales donde estén continuamente diciendo, oh, tenemos este material en los repositorios, chequéalo, míralo. Eso no tenemos, eso explica por qué estamos tan bajos aquí. Pero luego, las visitas, este color verde claro que está arriba, las visitas son cuando llegan al portal directamente a hacer una búsqueda. El segundo color, este celeste que está aquí,
podríamos, es un enlace donde se pican los enlaces de salida. Por ejemplo, llega un visitante y va a buscar un tema en particular, le pica el material, nosotros tenemos el material, así que ese material se va hacia el repositorio donde está almacenado. Entonces, si nosotros queremos más o menos estimar la cantidad de descargas, podríamos utilizar la segunda gráfica en celeste. El siguiente verde oscuro son las visitas que vienen desde los motores de búsqueda, desde Google, etcétera, y en promedio son más o menos 500.000 visitas mensuales que nosotros tenemos en el repositorio. Se ha hecho esta primera evaluación, empezamos en el 2021, participaron el 81% de los miembros de la RENARE, de ellos el 70% pasó la evaluación. Tengo que decir que esta evaluación ha sido del cumplimiento de directivas, ¿no? Nada más, no hemos hecho evaluación de calidad ni nada, solamente es de cumplimiento de directivas. La otra, por favor. Y ahora sí, avances en la implementación de la ciencia abierta para la evaluación. Ayer, durante la tarde, vi que que se hizo una explicación bastante interesante, bastante exhaustiva del sistema. Si nosotros tomamos la cantidad de investigadores, que son 7.200, y la dividimos entre 4, vamos a tener que un cuarto de estos investigadores son de ciencias médicas y de salud, un cuarto son de ciencias naturales, el otro cuarto es de ingeniería y tecnología, y el otro cuarto son ciencias sociales y humanidades. O sea, en estos 4 grupos es que se distribuyen nuestros investigadores RENACIT. En ciencias agrícolas, lamentablemente, son solamente un 8% de nuestros investigadores que están viendo ciencias agrícolas. Pero después, todos las otras áreas del conocimiento que les he comentado están casi en partes iguales. El más alto es medicina, que es 24, y el más bajito es ingeniería, que es como el 20%. Pero por ahí van. En cuanto a los grados, ayer también escuché que decían que los estudiantes no podían ser RENACIT. En el reglamento 2021 se permiten que sean los investigadores, o sea, no hay un límite como en otras oportunidades o en otros sistemas para los grados. Un estudiante podría ser RENACIT siempre y cuando alcance los puntajes en los otros criterios, ¿no? También hemos visto la distribución hombres y mujeres y hemos aumentado un punto porcentual. Solía ser 70-30, pero ahora estamos en 68-31 más o menos, un poquito más, ¿no? Y ahora sí. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? En estos momentos hay una actualización del reglamento RENACIT. Es una actualización pequeña, porque cada vez que nosotros hacemos un cambio en el reglamento RENACIT, tenemos que pasar por un proceso que se llama de calidad regulatoria. Entonces, es el análisis de impacto regulatorio que más o menos entre los comités internos y los comités externos de la PCM se puede llegar a demorar entre 7 u 8 meses, cada uno de estos cambios, ¿no? Entonces, hemos pasado un conjunto de cambios que son casi de forma, no son de fondo todavía. Ahí teníamos que hacer algunas precisiones, por ejemplo, las precisiones acerca de la nulidad y la fiscalización posterior, porque como ustedes saben, el RENACIT recoge la documentación que los investigadores envían, pero no hay una revisión más que eso, ¿no? O sea, esas revisiones de calidad se harían ya en la fiscalización posterior. Otra de las actualizaciones en el reglamento es que se ha aumentado el puntaje para las revistas Cielo, ¿no? Para los artículos que están en revistas indizadas en Cielo. El otro tema que hemos estado trabajando es, como ustedes recordarán, en el año 2021 se publica esta ley, la 31.250, que es la ley del Sistema Nacional de CTI, la ley del SINACTI. Toda la reglamentación en Perú tiene un plazo para, suelen ser 6 meses para la emisión del reglamento, mediante el cual recién esa ley se hace efectiva, ¿no? Entonces, nosotros hemos cumplido con entregar el reglamento de la ley del SINACTI en sus tiempos, pero todavía el reglamento está en revisiones, ¿no? Yo supe que hace más o menos unas semanas el reglamento estaba en las oficinas legal de la PCM para su última revisión.
O sea, ya casi está por salir ese reglamento que recién nos permitiría a nosotros ejecutar la ley, ¿no? O sea, ¿qué cosa hay de nuevo en este reglamento? Ay, dos minutos. ¿Qué cosa hay de nuevo en este reglamento? Por ejemplo, hay un título que se llama de los datos de investigación y estamos colocando allí que es obligatorio para las personas que van a postular a subvenciones, a concursos públicos, que depositen su plan de gestión de datos. Ojo, que no les estamos diciendo dame tus datos, sino solamente el plan de gestión de datos donde dice qué datos voy a recopilar, cuáles voy a liberar y cuáles no. Eso, por ejemplo, va a ser una obligación ni bien se publique la ley. Está en consideración la firma del acuerdo COARA. Hemos tenido unas reuniones muy interesantes con Eva Méndez de COARA. Es muy probable que ya esté por salir esta que Concitec se adhiera, ¿no? Es lo que nos piden es disponer algunos recursos para que estén dedicados a este tema de la ciencia abierta. Nosotros sabemos que cuando decimos ciencia abierta, en realidad decimos evaluación, somos muy conscientes de eso. Luego, otra cosa que ha ocurrido es, seguramente ustedes han visto, el Código de Integridad Científica, ya lo hemos publicado, hemos recibido feedback de la comunidad y eso está siendo trabajado en estos momentos. Ojo que hay que entender que el Código de Integridad Científica sale en pareja con el Reglamento de Infracciones y Sanciones, porque es todo un armado normativo que va con la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, hay unos desarrollos que a nosotros en nuestro concepto pueden abrir espacios para las métricas, para nuevas métricas y criterios, y son, por ejemplo, Perucris, que está en su segunda fase, la Red Latinoamericana de Evaluación por Pares. Ahí me voy a quedar en la lámina anterior nada más, en la anterior. Ahí lo voy a dejar, pero hay una apuesta muy importante del Concitec, es la Red Latinoamericana de Evaluación por Pares. Ayer hemos hablado sumamente, mucho tiempo acerca de este tema. Nosotros somos conscientes que la calidad de la investigación se evalúa a través de la buena revisión por pares, ¿no? Íntegra revisión por pares. Entonces, la Declaración de Buenos Aires desde el año 2022, la OEI ha declarado que el Concitec va a ser el presidente, el líder de la mesa de trabajo, del Grupo de Trabajo 3, que tiene la encargatura de hacer una red, un banco de datos de evaluadores por pares. Ha iniciado este proyecto con evaluación de proyectos, pero nosotros hemos incluido además evaluación de revistas, evaluación de otras cosas. Entonces, para nosotros esos dos son herramientas que nos podrían permitir actualizar la forma en la que evaluamos a los investigadores y seguramente en las preguntas. Muchas gracias, Alicia. Perdón, Claudia, disculpe la presión, pero el tiempo se nos está agotando. Vamos a continuar con Andrea Mora en su exposición. Es que estamos esperando que me pongan atención para ponerla, es eso. Listo, ahora sí. Bueno, rápidamente quiero agradecerle a toda la organización, pero en especial también a la universidad y el calorcito con el que nos han recibido. En realidad ha hecho la diferencia con el frío de afuera, ¿verdad? Yo quisiera empezar la pequeña charlita. Podríamos hablar horas acá, pero esto es una muestra para después seguir conversando. Ayer don Nicolás me decía que era la referencia, entonces yo dije, voy a empezar diciendo que es la referencia, ¿verdad? Y la referencia, yo les voy a contar, es una red de gobiernos que inicialmente empezó como una red, y yo digo que inicialmente porque ya nos hemos convertido en otra cosa maravillosa que es una red que intenta implementar la ciencia abierta en todos sus pilares, en todos los países miembros, conformada por gobiernos o en algunos casos, y le voy a decir así rápidamente, como Costa Rica, en donde el ministerio no tiene la fuerza para, ni la ejecución de la investigación, entonces lo delega en otro organismo del gobierno, como CONARE en este caso en Costa Rica,
que es el que sí ejecuta la investigación. Entonces, somos gobiernos unidos trabajando en pro de la ciencia abierta. Y inicialmente era solo Latinoamérica, pero hace 3 años se nos unió España. Entonces, la familia ha crecido. Si quiere pasamos la otra. Ok. Y entonces lo que les contaba, ¿y qué hacemos en la referencia? Bueno, es un foro de discusión público y técnico donde nos colaboramos, nos asesoramos, nos ayudamos, y mucho en la misma línea de lo que hemos estado hablando ahora, de estarnos colaborando entre países, de hacer transferencia de conocimiento, de tecnología, de todo lo que se pueda compartir. ¿Y en qué contribuimos? Una de las mayores fortalezas es que a través de infraestructura tecnológica que nosotros desarrollamos, que visibilizamos o tratamos de que se visibilice toda la producción que se produce en los países. Entonces, así en palabras como sencillas, ¿qué hacemos? Está Perú con sus repositorios, la referencia le da un agregador o un cosechador nacional, que lo que hace, lo que dijo ahora mi compañera Claudia, lo que hace es tener una plataforma oficial por cada país, que en este caso es, ¿cómo se llama? ¿Alicia es? No, Alicia. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se llama Kimuk, que es un vocablo de una de nuestras lenguas aborígenes que significa cooperación, por ejemplo, y luego la referencia cosecha todos los países que somos miembros. Es una plataforma que nosotros hacemos dentro en la misma referencia y le apoyamos a todos los países que son miembros. Si quiere, pasamos. Creo que hay otra antes. ¿Y cómo está la madurez? Les cuento de nuestra plataforma. Bueno, nosotros tenemos socios, otros socios que no son solo nuestros países latinoamericanos, sino por ejemplo tenemos socios y colaboradores como Europa, en Europa como OpenAIR, que es algo equivalente a la referencia en OpenAIR. En este momento tenemos más de 5 millones de registros y todo eso está en acceso libre, público, gratuito, para que cualquier persona, usted si quiere ver qué se está produciendo en Brasil, lo puede ver y lo puede descargar en este momento. Y bueno, y otros socios importantes que tenemos alrededor del mundo es que trabajamos con la gente, por ejemplo, del IRASIS, que son los que desarrollan los software, por ejemplo, de los repositorios, de COAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto. Tenemos apoyo, bueno, también de la Research Data Alliance, que son los líderes en gestión de datos de investigación a nivel mundial, y todos estamos tratando pues de que colaboremos en conjunto para ayudar a implementar la ciencia abierta en los países. Ok, rápidamente yo les voy a contar que usualmente ha sido usual utilizarlo, la producción intelectual, como una forma de monitorear lo que se hace en cada país, ¿verdad? Y ahí entonces, en muchas de las discusiones que hemos escuchado acá y en otros espacios, nos han dicho, bueno, y podríamos utilizar los repositorios como una forma de monitorear la producción científica de los países. Entonces, este es el espacio que yo vengo a contarles brevemente de qué hicimos nosotros en un diagnóstico de forma pequeñita, para que ustedes vean qué posibilidades también se pueden examinar y no utilizar, como dijo mi compañero y que hemos hablado de muchos espacios, Eduardo, de no solo usar las citaciones que nos proporciona, por ejemplo, las editoriales comerciales. Si quiere, pasamos. Aquí está la cantidad de registros que nosotros analizamos para ese diagnóstico. Eran más de 4.6 millones de todos los países que somos parte de la referencia. Yo les cuento, y eso es algo importante, con esto se nos abren los ojos de que el artículo científico no es tampoco la única forma en que podemos monitorear lo que nosotros hacemos. En este momento la referencia, por ejemplo, recibe 7 tipologías de producción intelectual, ahí están,
incluido digamos, las bases de datos, que eso es algo ahorita muy importante para nuestros países y a nivel mundial. Pero cada cosechador a nivel nacional puede recibir más tipologías y monitorear otros tipos de producción intelectual. Por ejemplo, nosotros utilizamos un estándar que es de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto y tiene más de 90 tipos de producción intelectual. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros abrimos para que otras áreas de conocimiento como artes, humanidades, puedan reflejar todo ese otro tipo de producción intelectual, que es muy importante que otros espacios no permiten que se vean. Por ejemplo, en exactas y naturales, el artículo científico es muy importante, ¿verdad? Pero en artes, por ejemplo, ellos producen imágenes, producen videos, partituras musicales, y todo eso es parte del conocimiento que genera un país. Y entonces, parte del diagnóstico que nosotros hicimos, y algunos datos importantes que yo quería nada más señalar, escogimos 2020, y entonces, si lo comparamos con una de esas editoriales comerciales, innombrables, ahí está, bueno, no voy a decir eso. Es que, por ejemplo, esa base específica, para hacer una comparación, en el 2020 registró más de 187 mil artículos para América Latina, pero la referencia acumuló más de 350 mil registros ese año, de los cuales 230 mil son artículos científicos. Entonces, es decir, que los repositorios latinoamericanos tienen una cantidad similar, ¿verdad?, a lo que Scopus, refleja, pero lo que no sabemos, y hay que hacer más estudios, eso sí, es si cubren el mismo universo. Ahora, ya les voy a contar otras conclusiones importantes e interesantes que podemos sacar a partir de esto, es que los repositorios principalmente tienen artículos en acceso abierto, y acuérdense que estas editoriales comerciales pues no tienen la misma particularidad de nuestros repositorios, es decir, ellos tienen muchos artículos también en acceso cerrado. Y bueno, yo me puse como un poco creativa, le voy a decir, y les recuerdo que nuestras revistas, por ejemplo, en América Latina, mayoritariamente pertenecen al movimiento que hemos estado hablando aquí. Entonces hice este loguito de que nuestras revistas son en vía diamante. Entonces es probable que vaya a ser súper diferente lo que ellos tengan, obviamente, que lo que tienen nuestros repositorios. Otros datos importantes es que, por ejemplo, entonces, según esta base de datos comercial, el 50% de los artículos de nuestra región latinoamericana están publicados en acceso abierto. Es decir, esto equivale a más de 106 mil registros, pero la referencia tiene más, para ese año, más de 230 mil. Esto sería una fortaleza, porque a mayor volumen podríamos tener eventualmente mayor representatividad estadística, ¿verdad?, de los repositorios, y es decir, podrían servirse como datos para poder monitorear nuestra producción intelectual o nuestra producción científica. Lo único es que acuérdense también que en ciertas disciplinas las revistas mejor puntuadas en muchos sistemas de evaluación no son de acceso abierto. Entonces, estas quedarían fuera del ámbito de cobertura de nuestros repositorios. Otros datos importantes de este diagnóstico es que, según ellos, el 70% de los documentos en ciencias sociales están publicados en acceso abierto, pero específicamente, por ejemplo, química solo tiene un 45% publicado en acceso abierto. Entonces, ahí ya comenzamos con algunas recomendaciones y conclusiones importantes, por ejemplo, como hoy de tiempo, perdón. Ah, bueno, voy bien, bien, estoy haciendo bien la tarea. Es que la región es muy fuerte en vía diamante, y esto es respaldado por la mayoría de nuestros organismos nacionales de ciencia y tecnología. Por ejemplo,
Voy a poner el caso que conozco obviamente cerca, de, que es el caso de Costa Rica, en donde solo tenemos dos o tres revistas que son con APC o cerradas. El resto, que son ciento y pico, todas son en vía diamante. Y nuestros reglamentos, por ejemplo, en mi universidad, obliga a que todas las revistas sean en vía diamante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nuestros ONCID están respaldando que las revistas sean de esta naturaleza, tenemos que alinear nuestros sistemas de evaluación a que también sean en esa misma línea, en la línea de la ciencia abierta. Y otra es que para poder robustecer estos análisis que nosotros estamos enseñándoles hoy, hay que complementar y comparar, por ejemplo, con los datos que están en Redalic y en ESIER. Eso es sumamente importante. Y yo les cuento que nosotros desde la referencia, junto con Redalic y Cielo, y bueno, y también Latindex que estamos haciendo, estamos trabajando juntos a partir del año pasado, comenzamos a hacer una serie de acuerdos para poder hacer estos análisis y poder tener, entre otras cosas, este tipo de información. Yo traje solo así brevemente, ¿cómo se llama? Algunos datos, si quiere pase a la que sigue, si quiere. Ok, sí. Yo no soy pesimista, soy realista, y este diagnóstico es importante para darnos cuenta cómo estamos y qué podemos mejorar. Y una de las cosas que vimos, por ejemplo, es que nuestros registros, solo el 21% tiene DOI, el resto no tiene, y por diversas circunstancias incluidas, aunque pareciera que un DOI es un dólar y que es barato, hay instituciones nuestras que no pueden pagar un DOI, y esa es nuestra realidad. Y por eso también, junto, por ejemplo, con Brasil, estamos buscando opciones para que nuestras instituciones tengan identificadores persistentes y no paguemos. Luego, solo un 57% tiene Handel, y que aunque es una solución más barata que el DOI, porque no hay que pagar, por ejemplo, una membresía de $250 por año, se pagan creo que son $400 cada 5 años, para muchas de nuestras instituciones la implementación del handle en los repositorios es sumamente difícil porque tenemos que tener recurso informático especializado y nuestras instituciones a veces no lo tienen. Y otro dato importante, que es es que si sumamos DOI con handle, solo el 41% de nuestros registros tienen algún identificador persistente. Es decir, un 58% no tiene identificadores persistentes, y dentro de la ciencia abierta y todo lo que implica la interoperabilidad es fundamental, y la trazabilidad, que nuestros registros tengan un identificador persistente. Ahora sí, el otro. Estos son solo algunos datos que me parecen que por el espacio quería compartir. Por ejemplo, respecto a los identificadores persistentes para las personas autoras, los documentos, en general nuestra recomendación es que aunque el ORCID se ha posicionado, no es suficiente. Es un porcentaje muy pequeño de nuestros registros que tienen asociado el ORCID para la persona autora. Y la recomendación siempre paralela es que si utilizan el ORCID, que se utiliza a nivel mundial, ¿verdad? Y es importante porque nos permite comunicarnos con el mundo, siempre ojalá haya un identificador nacional para que no se dependa de un tercero y que ustedes puedan tener siempre un registro pues nacional. Yo ya sé que estoy corta, así. Nada más para cerrar, para ver si podemos… si quieres la última. Ay, no, la anterior sí. Bueno, ahí hay unas recomendaciones que nosotros pues sacamos al final. Y bueno, y hablamos de lo importante que es que nuestras instituciones, no solo a nivel nacional, sino en universidades o institutos de investigación o los que generen conocimiento, tengan sus propios sistemas CRIS, que son para gestión de información de la investigación, y que los podamos integrar, por ejemplo, o traer los repositorios a los sistemas CRIS, y que sean, que incluso hay modelos de los que hemos estado hablando de generar agregadores de sistemas CRIS, soluciones como hemos hablado de generar CRIS a nivel de soluciones latinoamericanas conjuntas para optimizar recursos.
Pero entre las cosas también que tenemos que hacer es deduplicar los registros para poder sacar mejores estadísticas, datos que ustedes puedan utilizar. Un tema que personalmente a mí me preocupa es la modernización de los repositorios y de los Open Journal System y demás, porque todavía pues hay gente que tiene versiones muy antiguas que ya no van a tener sostenimiento de Lirasis, por ejemplo, para poder actualizarlo. Pero lejos de eso, aunque no lo crean, hay muchas de nuestras universidades que ni siquiera cuentan todavía con un repositorio institucional. Y esa es una realidad que primero tenemos que abordar para poder tener y escalar. Pero bueno, perdón que corriera. Muchas gracias por cumplir con el tiempo y por... Pasamos a un periodo de preguntas, comentarios, observaciones. Si no hubiera, las voy a hacer yo. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Yo quería participar de manera resumida en cuanto a la importancia y la trascendencia que tienen los repositorios institucionales, sobre todo en el Perú. Entiendo de que tiene una doble función el repositorio. Por una parte, es una base de datos que permite, de alguna manera, tener un antecedente y permite revisar las futuras tesis, cuál es el grado, en cuanto al grado de similitud. Y de hecho que sí está dando resultados, porque hoy en día conocemos casos escandalosos, expresidentes, fiscales, primeras damas, en fin, políticos, siendo acusados o investigados por la falta de originalidad de sus tesis. Entonces hasta ahí está cumpliendo con su acometida o su acometido los repositorios. Por otro lado, pienso que... está siendo un espacio de almacenamiento de datos que en muchos casos no son relevantes o no son confiables esos datos, porque no hay un filtro que diga esta tesis puede ser investigada o puede ser citada o puede ser consultada como un antecedente porque tiene una calidad, digamos, aceptable. Entonces tampoco se tiene un registro de cuántas visitas se tiene, cuántas veces han sido citadas las tesis que están en los repositorios institucionales de todas las universidades públicas y privadas del país. Entonces, a partir de ello, bueno, es una pregunta, no estoy afirmando, ¿ya? A partir de ello sí me gustaría sugerir algo de que a 10 años de vigencia de la actual ley universitaria, creo que se ha cumplido parcialmente con el propósito de los repositorios, pero la otra parte sigue siendo una tarea pendiente en cuanto a la calidad de las investigaciones. Por ejemplo, en las universidades europeas, y esto lo cita un clásico de la investigación científica como es Umberto Eco, señala que no todas las tesis van a estas instituciones homólogas a los repositorios, sino solamente aquellas que han obtenido una alta calificación, que ellos lo denominan cum laude. Aquellas que han obtenido una alta calificación, pues resulta siendo más que un honor para la institución tener en sus archivos una investigación de tal naturaleza. ¿Se podría repensar en ello de repente a un futuro no muy lejano para evitar un almacenamiento, una infoxicación, dicen los expertos en bibliotecología, de tanta información que a veces no es de calidad? Gracias. Vamos a recibir todas las preguntas para que después procedan a contestar. Gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta también para Claudia, ¿no? Me dices que están en un proceso de evaluación del reglamento que va a implicar cambios, pero que no son cambios sustantivos, sino formales. No me queda claro a qué tipo de cambios te refieres. Y la segunda pregunta que tiene que ver también con los repositorios de tesis, ¿no? La responsabilidad inicial de verificar la calidad de la tesis está en la institución, está en la universidad, evidentemente, ¿no? Pero
¿es posible que universidades que no tienen licenciamiento sigan produciendo miles de tesis que son evidentemente fábricas de tesis, tercerías, sin que Renati y Concitec digan nada, cuando son casos clamorosos que han sido, digamos, destapados por la prensa? Gracias. Pobre Claudia, yo creo que tener aquí esta situación es difícil, ¿no? Pero en realidad yo creo que para todas y para todos en el Perú es una cosa inconcebible, ¿no? En realidad que haya esa cantidad de tesis con plagios, con faltas, y que el organismo encargado en realidad de supervisar esa calidad no tenga ni la capacidad o pareciera tampoco la intención de hacer nada, ¿no? Es algo bien difícil. Entonces, ojalá nos puedas contar si es que hay algunas, ¿no es cierto?, iniciativas o algo para cambiar esta situación, banear, ¿no es cierto?, restringir, ¿no?, la sustentación de este tipo de tesis. Y para Andrea, no sé si la referencia parte de un compromiso de gobiernos, ¿no?, por tener espacios de repositorios y de ciencia abierta o de generar, ¿no es cierto?, condiciones para una cultura de investigación proba. ¿Han contemplado en algún momento tener algún tipo de sanciones también si es que algún país miembro, ¿no?, incumple con este tipo de necesidades básicas de probidad? Gracias. Bien, muchas gracias a la señorita de Concitec, que ha presentado algunas ideas importantes. Sin embargo, la pregunta es, por ejemplo, en las universidades de provincias, ¿no?, faltan muchos recursos. O sea, ahí estamos hablando de quizás de una democratización de recursos que tienen que estar destinados para la investigación. Entonces, Concitec establece ciertos parámetros y estándares para la evaluación, sin embargo, no lo ve el otro aspecto, que es la escasez de recursos que tienen las universidades, ¿no? Hay universidades que tienen gran cantidad de recursos que reciben por canon, pero hay otras que no están con esa misma magnitud de presupuesto. Entonces ahí tenemos un vacío, ¿no?, que no garantiza, digamos, la producción científica y que más bien estaría, ¿no?, retrasando estas iniciativas en investigación. Lo otro es también en cuanto al tema de las tesis, ¿no? Si bien hay un proceso donde se está incorporando algunos iniciativas en cuanto a reglamentos para un poco darle mejor cualificación. Sin embargo, creo que hay que pensar también, en mi universidad, por ejemplo, se está pensando para implementar base de datos que generen los tesistas y que esa base de datos estén incorporados en el sistema para consultas posteriores, ¿no?, que garantizaría a ver de dónde proviene esa, la fuente de esa base de datos para poder, ¿no es cierto?, o sea, establecer una evaluación futura. Entonces, cosas así se está pensando para mejorar la investigación. En cuanto al tema de la base de datos de Redalit y Latindex, por ejemplo, no se considera para evaluación de Concitec para docentes investigadores, ¿no? Lo mínimo es Cielo, y tiene también un puntaje mínimo. Entonces, ahora comentó que se está incrementando el puntaje para Cielo, y sin embargo, las otras bases de datos no están consideradas para la evaluación. ¿Qué se está pensando en el futuro, si posiblemente habría esa posibilidad de, tomando en cuenta la ciencia abierta,
¿no? Para poder incorporar algunos criterios que podrían ser tomados en cuenta para una evaluación. Eso no exime de la calidad que se debe incorporar en la investigación científica. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la última pregunta. Dos. Ok. Buenos días. Dos últimas preguntas. Buenas. Respecto a los repositorios, uno de los puntos que me preocupa es la preservación digital. Sabemos que Alicia y después la referencia recopila los metadatos, pero los documentos en sí no se quedan almacenados en esos repositorios. Entonces, ha pasado en casos como en el Perú que algunas universidades que no llegaron a obtener licenciamiento, sus repositorios dejaron de funcionar, entonces no se podía acceder a esos documentos y se pierden esas tesis y, por lo tanto, después no se pueden revisar ni evaluar ni ver si es que esas investigaciones de esas universidades que ya cerraron y que no hacen mantenimiento a sus repositorios, no se pueden ver qué tipo de investigaciones son. Entonces, a futuro no se va a poder evaluar, ¿no?, qué investigaciones han realizado estas instituciones y quizás a futuro también otras instituciones, tanto nacionales e internacionales, le ocurre lo mismo, de que puedan cerrar o pueden perder esa información que está en sus servidores. Y por lo tanto, ¿qué estarían haciendo, qué pueden hacer Alicia y también la referencia para la preservación digital de estas investigaciones que se publican y se acceden a través de ambas plataformas, ambas repositorios? Gracias. Dos cosas concretas. La primera tiene que ver con las tesis. Efectivamente, las tesis tienen que ver con la dinámica universitaria y la responsabilidad principal recae en la universidad, ¿no? Eso es muy importante a tener en cuenta, porque si no, la autonomía universitaria existe por gusto. Sin embargo, la regulación universitaria también señala que hay un control ex post de lo que se hace, ¿no? Es decir, cabe a los organismos reguladores de diverso tipo, SUNEDU en primer lugar, CONCITEC en el caso de las investigaciones, que son tesis en algunos casos, poder actuar, ¿no?, por esa capacidad ex post que existe en la regulación. Teniendo cuidado, repito, con que la primera responsabilidad es de la universidad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el reglamento RENACIT, ¿no? A mí también me ha preocupado, igual que Marcel, que aquí la señora Claudia Córdoba diga que se van a hacer correcciones formales, porque creo que es bastante extendida la idea de que el reglamento RENACIT no tiene problemas formales, tiene problemas de fondo, ¿no? ¿Qué son los problemas que, entre otras cosas, nos han llevado a esta búsqueda de sistemas alternativos de evaluación en el Perú? Porque creemos que, como ha sido el efecto de ese reglamento RENACIT sobre el área de ciencias sociales, humanidades, de esta universidad, que ha diezmado a los investigadores prácticamente en el plazo de año y medio, dos años, producto de un reglamento que no toma en cuenta, en fin, un conjunto de temas, entre otros, la especificidad de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y eso lo digo en primera persona, o sea, como vicedecano de investigación y posgrado de esta facultad. Y eso también se refleja en el Comité Cielo Perú y en los criterios que tiene el Comité Cielo Perú para evaluar revistas, ¿no? Por supuesto, esto no es CONACYT, es Cielo, y hay ahí una diferencia institucional a tomar en cuenta. Sin embargo, yo creo que hay un concepto que atraviesa el reglamento RENACYT y las evaluaciones que se hacen en Cielo Perú, ¿no? En fin, ojalá lleguemos al día en que el Estado peruano, el gobierno peruano, la soberanía nacional pueda ponerle un sello de validez a una revista y no sea Scopus o WOS o en fin, ¿no? Para tener por lo menos un debate nacional sobre cuáles son los indicadores. Sería mejor uno latinoamericano, pero en fin, empezar por algo. Bueno, lo que pasa es que faltó la última página de mi presentación. Yo dije que estamos en este momento haciendo un cambio ligerito, pero en realidad viene un cambio mucho mayor. Nosotros estamos plenamente conscientes, como lo dijo el doctor Martí Corena, que las áreas del conocimiento tienen dinámicas diferentes, ¿no? Y en estos momentos estamos calificando todos igual.
Entonces, lo que nosotros queremos hacer a mediano plazo, por el tema de los recursos también, es tener, así como tienen en México, estos comités de evaluación por área temática, que ellos evalúan de una manera más integral, ¿no? Nosotros tenemos tres criterios, que es la formación académica, la producción científica, la formación de recursos humanos. Sabemos también que Ciencias Sociales publica en otras revistas, sabemos también que tienen otro modo de publicar, que utilizan ensayos, hay unas diferencias metodológicas también, somos plenamente conscientes de eso, pero eso no lo podemos regular nosotros. O sea, como mencioné, un cambio en RENACYT demora cerca de 7-8 meses. Entonces, para hacer el siguiente cambio, tenemos estos 7-8 meses para convocarlos a ustedes. Nosotros, hace unos 3 meses, nosotros tuvimos un grupo de trabajo interno y ahí vimos que efectivamente hay algunas, a pesar de que, y por eso lo mencioné, ¿no? A pesar de que los investigadores de ciencias sociales son la cuarta parte del RENACYT, ¿no? A pesar de eso, sí hay diferencias en las publicaciones. Cuando comparamos los, ya sé que es pecado decir eso, mi querido Aguayo, pero cuando comparamos, por ejemplo, los índices H, vemos que se publica de una manera diferente. Igual los matemáticos publican mucho menos. Entonces, la idea ahí es tener un grupo de trabajo que, en primer lugar, haga la primera definición de investigación, porque esa es una de las cosas que siempre tenemos. Investigación científica, investigación jurídica, investigación, o sea, necesitamos investigación en ciencias sociales. También nos han reclamado mucho el tema de los artículos, ¿no? Porque en el reglamento RENACYT dice que los artículos tienen que tener cierta estructura, pero los ensayos tienen otra. Y ese es un producto que ustedes usan en la mayor parte, como lo comentaron hace un ratito, que usan más. Entonces, este grupo de trabajo tiene la misión de elaborar tres productos, ¿no? El primero, el marcaje de la cancha, que es investigación en cada área del conocimiento. El segundo es, y ahí avanzaron un montón, analizar estas diferencias que van a justificar estos cambios en el reglamento. Y el tercer producto es precisamente la proposición de estos criterios de evaluación. Nosotros, como digo, solos no vamos a poder hacerlo. Hemos convocado a un grupo de científicos sociales. Qué bueno que están ustedes, porque ya sé además a quiénes vamos a llamar. Tenemos un grupo de soporte bibliométrico para hacer ese trabajo, más un grupo, es una persona nada más para el soporte metodológico también, para establecer estos primeros tres productos que a nosotros nos van a permitir hacer recomendaciones, no solamente para el reglamento RENACYT, sino también, por ejemplo, para las subvenciones. Este año, seguramente que ustedes saben que no han salido los 12 fondos, mejor dicho, el fondo para ciencias sociales, no se ha hecho este año. ¿Por qué no se hizo? Porque se convocó un grupo de expertos, un grupo de profesionales en ciencias sociales para reevaluar ese instrumento, para que de verdad esté causando esos impactos que todos nosotros queremos. Entonces, no es que se pierda esa plata. Esas 12 subvenciones que iban a haber este año se van a pasar al año siguiente, de modo que el año siguiente vamos a tener 24, ¿no? Pero entonces, de nuevo, o sea, yo convocaría a ustedes, los voy a convocar, de hecho, ya sea a quienes, y si no, ccordoba@concitec.gob.pe, para hacer este grupo de trabajo, porque en realidad la calidad de la investigación, como bien se dijo ayer, depende mucho de la evaluación de los pares, y ustedes son los pares. Ustedes tendrían que decirme, quiero estas revistas, estos son los productos, estas son las consideraciones que hacen que la evaluación de este investigador, o sea, que son los criterios a través de los cuales podemos evaluar a este investigador, qué cosa me da impacto, ese tipo de cosas nos gustaría empezar a hacer con ciencias sociales. Sabemos que tenemos que hacerlo en el resto de las áreas del conocimiento, pero en realidad, por un tema de recursos, vamos a empezar por esto, ¿no? Estamos trabajando, o sea, bueno, ya, eso. Me dijeron lo de las tesis. A ver, las tesis, les comenté lo del comité, el código de integridad científica, que acabamos de lanzar y que hemos recibido, muchas gracias por su cooperación, porque hemos recibido bastantes observaciones, la mayoría ha sido tomada. Ya. En ese código de integridad científica hay una definición, o sea, ¿cuál es el sombrero? No sobre, perdón, la sombrilla. El código de integridad científica es sobre los investigadores, y según
el manual de Oslo, de, no me acuerdo, Frascati, perdón. Los investigadores son aquellos que hacen investigación científica continua, investigación continua. Por ejemplo, un tesista no es un investigador para este código, ¿ya? Entonces, esta cantidad enorme de tesis que tenemos no están bajo el reglamento, no están bajo el código de integridad científica. Allí, a quien le toca, bien, gracias por decirlo, es a la universidad, porque la universidad es quien pone al asesor de tesis, es el que distribuye muchas funciones ahí, y ahí es la comunidad. Sí, es cierto, pero hay otra cosa también. Cuando les hablé acerca de las herramientas tecnológicas que a nosotros nos van a permitir hacer esta, establecer otras métricas para evaluar estas cosas, en Perucris se pueden guardar esta información y ustedes pueden ver fácilmente. Ahorita hemos cargado toda la información. Lo que se está haciendo es validar contra, por ejemplo, si tienes una publicación, la validas contra el autor, contra la afiliación, contra el fondo, contra la infraestructura, y ese es el trabajo que estamos ahorita, nos está tomando más tiempo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Perucris ustedes pueden apretar un botón y pueden ver toda la trayectoria, o sea, de ese asesor de tesis. O sea, ahí también nosotros dependemos de la comunidad científica, ¿no? Yo recuerdo, hemos tenido reuniones con la NIT, la ANI de Uruguay, la de Chile, con el MINCI de Colombia, ¿cómo hacen ustedes para evaluar? Y por ejemplo en Uruguay, un caso muy interesante, decía, pero es que es la misma comunidad científica, es la reputación. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos un diálogo, que hayan estos comités técnicos por área de conocimiento, donde nosotros podemos señalar, mira, esta es una práctica sí, esta es una práctica buena, una práctica mala, y ustedes realmente son los que saben quiénes están haciendo estas cosas mal. Nosotros podemos intervenir. Hay también, no sé, si es que han visto el reglamento, hay un comité instructor, un sancionador, hay todas estas estructuras que establece el comité, que hemos tenido que hacerlo de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo, y ese trabajo va a recaer sobre el CONCITEC, pero el CONCITEC es como una segunda instancia. La primera está en las universidades, en los IPIs. Entonces, allí, como decía, lo de las tesis, sí hemos estado haciendo algo. Hemos conversado, nos hemos reunido con, solamente hay 4 comités de integridad científica en el país. Nos hemos reunido con el Comité de Integridad y Ética en el país. Nos hemos reunido con el de Católica, Cayetano, el de la Científica del Sur y una más. Solamente éramos 4. Por ejemplo, ese es un tema en el que nosotros también necesitamos su ayuda. O sea, ayer escuché muchas veces la palabra, vamos a pelear por eso. Pero, o sea, peleemos juntos, porque nosotros también necesitamos que el sistema esté limpio y estemos fortalecidos. Es pelear juntos contra el otro lado, no pelearnos entre nosotros, que sabemos muy bien qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos de la ciencia. Igual, a mí estoy convencida que la ciencia es un derecho humano, que las personas tenemos el derecho de disfrutar de aquello que genera la ciencia, que la ciencia debe generar desarrollo social, y la ciencia no solamente es un conjunto de papers que uno hace allí, como siempre dicen, el sistema paper-céntrico. No, nosotros queremos hacer eso, pero necesitamos también la colaboración de ustedes para hacerlo, no es un trabajo solito del CONCITEC. Escasez de recursos. Para darle chance. No, yo creo que ya. Algo chiquito, escasez de recursos. Nosotros, o sea, no hay plata, nunca hay plata. De los, o sea, a nosotros nos llegan propuestas para Prociencia, llegan muchas. Solamente podemos financiar 30% de esas que llegan. Cuando los evaluadores, que tenemos un pool de evaluadores externos de 1.500 evaluadores internacionales, dicen que tienen calidad suficiente para ser financiados el 50%. O sea, nosotros ya con la escasez de cosas que tenemos, encima estamos desperdiciando la oportunidad de financiar problemas que van de financiar soluciones a problemas de este país. No hay plata. Entonces, hay una propuesta que hizo el CONCITEC hace algunos años del FONACTI, el Fondo Nacional de CTI. Ese proyecto, que es un fondo que va a ser recogido desde un arreglo de los canon,
no significa que vamos a pedir más plata al MEF. O sea, ya de ahí podríamos financiar muchas de las actividades en CTI y seguramente que pasaríamos el 1% del PBI. Pero ese proyecto estuvo en el Congreso anterior y ahorita ha sido regresado. Ustedes, si nos pueden ayudar a poner en agenda ese FONACTI, porque nosotros también hemos ido a varias instancias del Congreso, eso, por ejemplo, es un tema que podría paliar estos temas de dinero. No, yo sé que aquí la protagonista aquí es usted. No, yo tengo solo dos consultas, creo que una que hizo la compañera de allá. La referencia es una red federada que respeta qué decide cada país y es el país el que tiene que organizar de qué forma quiere que se cosechen los contenidos. Porque acuérdense que nosotros de hecho lo que hacemos es cosechar metadatos, que son como el título, el autor, etcétera, pero el objeto digital queda en el repositorio. Es decir, la idea de la referencia nunca es quitarle el tránsito al repositorio y que sea él el protagonista. Entonces, si la gente quiere descargar el contenido, tiene que ir al repositorio. Y en ese sentido, la referencia lo que hacemos es, entre otras cosas, eso sí, y ahí lo hemos conversado por esta situación, es entre todos ayudarnos para ver. Vamos a ver, la comunicación científica está cambiando muy, muy rápido, es vertiginoso lo que sucede. Entonces, vendrán nuevas cosas, así nos ha pasado los que tenemos ya bastantes años de trabajar en esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una situación como la que está pasando Perú, quizás es que lo vayamos a abordar entre todos para ver cómo se le ayuda a Perú a mejorar esta situación. Pero bueno, yo le decía a Claudia, a Costa Rica le pasó también otras cosas y entre todos nos ayudamos para ver cómo buscamos una solución conjunta. Vendrán, por ejemplo, un montón de cosas con inteligencia artificial a los que tendremos que confrontarnos y lo tenemos que hacer de forma colaborativa como comunidad, construyendo y no lo contrario, ¿verdad? Respecto a lo del nodo, que me lo dijo Victoria, mira, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es construir, en el caso de mi país, viendo el ejemplo que tiene Brasil, un nodo de preservación entre todas las instituciones que tenemos repositorios para poder hacer un nuevo preservación digital. Brasil ha avanzado mucho en el tema, tiene su red caribeana y es un éxito, entonces lo que podemos hacer es entre países, al interno, ver cómo hacemos esos nodos de preservación para garantizar a las futuras generaciones que ese conocimiento va a estar durante muchísimos años. Esa es como la recomendación y lo que estamos haciendo nosotros también. Muy bien, muchas gracias a nuestras dos expositoras y a ustedes por haber hecho tantas preguntas. Definitivamente falta pulir mucho los contenidos de los repositorios para que sean aliados de la evaluación. Sin embargo, es una fuente de información valiosísima y pues cuando empezó la referencia siempre se movió entre dos aguas, si recoger toda la producción científica de América Latina o de lo que se pudiera, o servir como fuente de calidad. Y aquí creo que se ha ido avanzando muchísimo. Yo estuve presente cuando la referencia se firmó el primer convenio allá en Buenos Aires, y teníamos mucha ilusión y creo que esa ilusión se ha ido cumpliendo con creces. Yo quiero anunciar también que Latindex, del cual soy parte, pronto, muy pronto, va a incluir el acceso al texto completo de los artículos de las revistas que están, las 3.343 revistas que está en el catálogo, de manera que también esto podría ser una fuente importante para la evaluación, porque ahí estarán todos los artículos disponibles para este mismo objetivo. Así es que creo que en América Latina podemos vanagloriarnos de la cantidad de infraestructuras abiertas que tenemos disponibles, y la referencia es una punto importante, y por supuesto que Alicia
al ser parte de la referencia y el resto de repositorios nacionales de estos 12 países, pues son fundamentales para llegar a un punto en que se conviertan en el kit del asunto, de la esencia de la evaluación científica en América Latina. Ojalá así sea y ojalá lo hagamos pronto. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos a las 3 de la tarde. Gracias.